Fiesta Americana Travel Tea presenta. El ajedrez político de las dos principales aspirantes presidenciales está completo y uno es peor que el otro, ¿eh? Tanto Claudia Sheinbaum como Xochitl Gálvez han presentado sus cuartos de guerra, pero en el caso de la oposición lo que destaca es la gran cantidad de personas cuestionables por su trayectoria política, los liderazgos reciclados y la ausencia, sobre todo esto, la ausencia de perfiles ciudadanos, ¿dónde están? De representación de las poblaciones más vulnerables como los activistas, ambientalistas y defensores de derechos humanos. Xochitl Gálvez tuvo otra vez una gran oportunidad y la desperdició. Y justo ayer, aquí mismo, en este mismo espacio, hablábamos del equipo de Claudia Sheinbaum y destacaba lo idóneo de algunos nombres como Juan Ramón de la Fuente y David Kersenovich, pero también señalaba el lavado de cara al expriista Alejandro Murat y el expanista Javier Corral, que ahora están con el oficialismo. Bueno, Xochitl Gálvez ya hizo lo propio, presentó a quienes la van a acompañar en su lucha por la presidencia. En este anuncio estuvieron Marco Cortés, líder del PAN, Jesús Zambrano, líder del PRD, el gran ausente Alejandro Moreno, líder del PRI, quien muy probablemente tenía algo más interesante que hacer que respaldar a su precandidata. Fue Santiago Krill, el jefe de la campaña de Xochitl Gálvez, quien presentó a todos los integrantes. Y de uno en uno se fueron levantando viejos, pero muy viejos, conocidos de la política mexicana. Rubén Moreira, Josefina Vázquez Mota, Margarita Zavala, Jesús Ortega, Enrique de la Madrid y otras 19 personas más. Quizá estaba la esperanza de, pues, un aire fresco por ahí, pero no se sintió así. La respuesta del oficialismo fue brutal. El líder nacional de Morena, Mario Delgado, se refirió al cuarto de guerra de Xochitl Gálvez como un conjunto de cartuchos quemados y luego le puso más leña al fuego diciendo que incluyeron a puro perdedor. Y es que, por ejemplo, Santiago Krill perdió con López Obrador hace años en la contienda por la jefatura de gobierno. Luego Carolina Villano perdió en Hidalgo. Josefina Vázquez Mota se fue al tercer lugar cuando compitió por la presidencia. Sin duda, fueron muy duras las palabras de Mario Delgado. Dentro de todo esto, lo más preocupante es que Xochitl Gálvez parece no darse cuenta de la imagen que está proyectando con este cuadro. Por un lado, asegura que su equipo es plural y que refleja diversidad política, pero quizá lo único que demuestra es la incapacidad de la alianza opositora para renovarse y adaptarse a las nuevas realidades. En la veintena de personas que presentó Xochitl, no hay quien le hable de tú a tú a los sectores más castigados de esta administración. No hay quien conozca bien a fondo la realidad de hoy de las madres buscadoras, quien se haya adentrado en las fauces de la defensa de los derechos humanos y quien vea por la crisis climática, ni quien represente tampoco a la academia o a las disidencias sexuales. El equipo de Xochitl Gálvez está repleto de los políticos que el presidente López Obrador ha criticado desde hace décadas. Quizá en ese cuarto de guerra no lo han querido o podido entender, pero el triunfo de López Obrador se explica en muy buena medida por la cantidad de errores y omisiones que cometieron los políticos que hoy justo acompañan a Xochitl cuando tuvieron un puesto en el poder. El presidente, por supuesto, que no ha enmendado los grandes problemas nacionales, y eso hay que decirlo también, todo lo contrario. Es brutal la forma en que un proyecto que se dice de izquierda
ha militarizado hasta los aeropuertos o la forma en que se ha cerrado al diálogo con los miles y miles de víctimas de homicidios, de desapariciones y demás violaciones de derechos humanos. Pero el corazón de la narrativa presidencial, el núcleo del apoyo que goza el presidente y su partido, se concentra en el lema de no volver a abrirles las puertas a los que en el pasado dañaron al país. Pero el equipo de Xóchitl está compuesto de esas caras conocidas y no por los mejores motivos. Xóchitl Gálvez, pues yo lo he venido diciendo, necesitaba un golpe de timón, una reivindicación para decirnos que en su campaña manda ella, pero también los ciudadanos, demostrar que podía convocar a quienes se sienten decepcionados de la administración actual, a quienes ambicionan un futuro diferente y no de continuidad. Pero este equipo huele a reciclado, para decirlo menos. Justo huele a lo que fue despreciado en las urnas en el 2018. Yo soy Adela Micha. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo con muchísimo gusto hoy que es miércoles 6 de diciembre. ¿Y de qué estaremos hablando el día de hoy? Bueno, esto que es terrible. Solo 2 de cada 3 estudiantes en México no alcanzan el nivel básico de aprendizaje en matemáticas, según los resultados de la prueba PISA 2022 aplicada a estudiantes de 15 años. Solo 2. En matemáticas, México retrocedió a niveles similares a los del 2003. Además, es el tercer país peor evaluado de la OCDE, la OCDE, en matemáticas y comprensión lectora, y el país con el peor puntaje en ciencia. Al respecto, la SEP respondió que las pruebas internacionales estandarizadas no consideran las condiciones reales en las que se desarrolla el trabajo docente. En otros temas, el ministro Javier Lainez suspendió en su totalidad la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial. En tanto, la senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, negó que tenga alguna aspiración a contender por la presidencia e informó que busca permanecer en el Congreso. En información internacional, el Ministerio de Salud de Israel reveló que el grupo terrorista Hamás le suministró el medicamento clonazepam a los rehenes israelíes que iba liberando. Esto para hacer que parecieran tranquilos, felices y optimistas después de sufrir abusos físicos y terror psicológico durante más de 50 días en Gaza. En los otros temas, Alejandro Fernández da a conocer fechas de su tour Amor y Patria en nuestro país. Se estrena nuevo documental de John Lennon, donde se revelan detalles sobre la muerte del músico. Lionel Messi fue nombrado el atleta del año por la revista Time. Así es que de todo esto, pero por supuesto de mucho más, estaremos hablando esta mañana de miércoles. Aquí en Me lo dijo Adela, así es que no se vayan, porque ya comenzamos. A su equipo de pre-campaña y este grupo incluye en su mayoría operadores y políticos ligados a los partidos que la respaldan, el PAN, el PRI y el PRD. Destacan los nombres de Kenia López Rabadán, de Enrique de la Madrid, Ildefonso Guajardo, Margarita Zavala, Josefina Vázquez Mota, entre otros, y Xóchitl habló así de este equipo. Por eso hoy presento a este gran equipo de mexicanas y mexicanos experimentados que tienen una misión clara: hacer una campaña ganadora para llevar a México nuestro mensaje. Haremos de México un país de clase media fuerte,
de clase media chingona. En pocas palabras, un México chingón. Este es un equipo plural. Refleja la diversidad política. Como saben, insisto, 100% de honestidad, 100% de capacidad y 100% de trabajo y talento. Combina experiencia y juventud. Combina política y sociedad civil. Ponen al más alto nivel sociedad civil, mujeres, personas con discapacidad, campo, causas sociales, migrantes, indígenas y afromexicanos. Por su parte, Mario Delgado, líder nacional de Morena, aseguró que mientras Claudia Sheinbaum tiene un equipazo, en la oposición solo hay cartuchos quemados. Muy entretenidos viendo el equipo de Xochitl Gálvez, pero pues es que hay puro perdedor, puro cartucho quemado. Santiago Krill pues perdió contra López Obrador aquí por la jefatura de gobierno, luego se dedicó a dar permisos de casinos en la Secretaría de Gobernación. Rubén Moreira pues es el mapache mayor de Coahuila. Carolina Villano pues ya perdió, le ganó Julio Menchaca en Hidalgo. Max Cortázar, revivieron a Max Cortázar. Como ya regresó RBD, a lo mejor quieren que regrese Timbiriche. Pero ¿quién es Max Cortázar? Pues era el coordinador de comunicación con Calderón cuando se robaron la presidencia. Fue el orquestador de la guerra sucia, del peligro para México. Es experto en guerra sucia. No nos extraña que desde su aparición pues se haya arreciado en las redes esta guerra sucia. Para hablar más de este tema, vamos a hacer contacto en este momento con Kenia López Rabadán. Ella es la jefa de oficina de la pre-campaña de Xochitl Gálvez. Está ocupando ese lugar en el equipo de Xochitl desde hace un par de semanas. Kenia, ¿cómo estás? Buenos días. No se oye. ¿Cómo estás, mi querida Adela? Sin lugar a dudas, muy contenta. Déjame decirte que, bueno, después de escuchar a Mario Delgado, que con ese tonito que es totalmente aburrido, así como es aburrida su política y aburridos, por cierto, su entendimiento de el hacer el bien, pues nosotros aquí estamos contentos. Hemos dicho que vamos a remontar y vamos a ganar. Y bueno, pues... Son muchos puntos, ¿no? Kenia, que hay que repuntar. Mira, remontar. Querida Adela, dependiendo de qué encuesta estemos hablando y de qué encuestador sea, y por cierto, ¿quién pagó esa encuesta? Bueno, pues hay algunas encuestadoras que dicen que estamos a un dígito, hay algunas que dicen que estamos a dos dígitos, pero no importa, en estricto sentido, esto todavía no empieza, estamos en una pre-campaña, estamos hablándole a los panistas, priistas, perredistas y por supuesto a todos nuestros simpatizantes. Yo sé que el señor Mario Delgado pues, sabe que tiene todo el aparato del gobierno, son súper gandallas y súper abusivos en el poder. Ya vemos que no se preocupan por trabajar para los mexicanos, sino solamente para intentar ganar una elección. Hemos visto cómo la prueba de PISA ha demostrado lo que nosotros dijimos, mi querida Adela, y no, es esa que prueba el gobierno, es terrible, ¿eh? Es una tragedia. Es una tragedia, y yo te diría generacional, porque el daño que está haciendo este señor Mario Delgado con su tonito aburrido, pero sobre todo el daño que está haciendo López Obrador y el gobierno corrupto, va a impactar a los niños de este país en una o dos generaciones. Que se demuestre lo que nosotros hemos dicho. López Obrador no quiere gente trabajadora, no quiere gente inteligente, no quiere gente echada para adelante. Lo que quiere solamente es una subordinación al voto. En cambio, nosotros, mi querida Adela, nosotros representamos a esa clase media trabajadora, a esa que se la rifa todos los días, esa que sale a trabajar y que se tiene que subir a un transporte público, o se tiene que subir a su coche y lo que quiere es regresar a su casa sana y salva.
hay dos visiones de país. Una visión es la de López Obrador y su corrupción y el dinero tirado en una refinería que no refina nada. Y la otra visión es la de Xóchitl Gálvez, la que quiere estancias infantiles, la que quiere niños inteligentes, la que quiere jóvenes con posibilidades de tener un trabajo y salir adelante. Yo te quiero decir, mi querida Adela, que sin lugar a dudas estamos muy esperanzados porque claramente hay hoy una visión de cambio positiva y esa la tiene Xóchitl Gálvez. Bueno, a ver, tú, ¿cómo se conformó este equipo? Me parece que tu fichaje, ya te estamos oyendo, es de los buenos fichajes, ¿no? Como jefa de la oficina de la precampaña. Pero ¿cómo se conformó este equipo? Ha habido muchas críticas, me incluyo en ellas, en el sentido de que pues falta la ciudadanía incluida, ¿no? ¿Dónde vemos a la academia? ¿Dónde vemos a los científicos? ¿Dónde vemos a los activistas? Pues la verdad, ¿no? Bueno, déjame decirte que hicimos la presentación en dos etapas. Efectivamente, el día de ayer, que tiene una connotación casi de corte político, porque estamos hablando de gente que ha estado en la administración pública, panistas, priistas, perredistas, pero el día de hoy, eso fue ayer, y eso tiene que ver, por supuesto, con una lógica de campaña, de trabajo, de día a día, de metas, de objetivos y de cumplimiento. El día de hoy vamos a hacer pública, en este momento, de hecho, aquí en el salón que está contigo, vamos a hacer pública casi 30 nombres, sí de personas que han estado en la administración pública, pero también de activistas, de jóvenes, de mujeres, de intelectuales, de gente que ha hecho de su vida, llamémoslo así, un expertise, porque lo que queremos es sociedad y servidores públicos juntos poder hacer una estrategia para poder llegar a esos millones de mexicanos que hoy saben que el gobierno de López Obrador no sirve, que el gobierno de López Obrador empobrece, que el gobierno de López Obrador generó 800,000 muertes por la COVID. Obviamente, estos grandes personajes que hoy daremos a conocer, personas que han hecho de su vida el estudio y el trabajo, van a compaginarse con los nombres que dimos ayer y que, por supuesto, también yo tengo que decirte, hay nombres que para mí son absolutamente defendibles porque han trabajado por México. Mientras del otro lado pues está el señor Murat, ¿no? Que si hoy vemos cómo está su estado, pues sigue lamentablemente en pobreza. Él se ve que es absolutamente rico, pero pues en Oaxaca, lamentablemente, la pobreza no se ha podido superar. Y eso que ha estado muchísimos años él y su familia tomando decisiones. O vemos también, por decirte algo, a Javier Corral, que a mí me parece que ha traicionado todo lo que dijo. Era de tu partido. Bueno, es impresionante que Javier Corral hoy esté del lado de un gobierno autoritario, de un gobierno militarista. ¿Qué no se supone que eso era lo que él tanto criticaba? Hoy está del lado del gobierno que está generando pobreza, que no da medicinas. A mí me parece que esa ambición desmedida por el poder, pues simple y sencillamente le va a hacer muchísimo daño a su carrera, a quien se suponía iba a estar del lado de la gente y hoy pues está del lado de los billetes, del lado del poder, del lado de la lana. De este lado estamos la gente que queremos trabajar y que queremos un mejor México. Oye, ¿a qué hora es esta presentación, Kenia? En este momento, mi querida Adela, me salí para poder acompañarte. ¿Puedes adelantar algún nombre de algunos de estas 30 personas que dices? Pues mira, estaremos haciendo un listado de personas en términos culturales. Por ejemplo, estará Consuelo Saizar, que como tú sabes ya se había comunicado, pero pues claramente es una persona que más que servidora pública, pues es una conocedora de los temas culturales. Estará Emilio Álvarez y Casa, que como tú sabes no tiene partido político. Estará Eufrosina, que también ha acompañado los temas de mujeres. Estará Enrique de la Madrid coordinando todo este trabajo, porque claramente pues hay un entendimiento pues de que necesitamos unir esfuerzos cada vez más. Sin lugar a dudas es una lista amplia, es una lista que contiene mujeres y hombres, así que por supuesto yo te diría va a ser un referente para la especialización de cada tema. Yo tengo clarísimo que si alguien conoce los temas de derechos humanos, ha sido líder, dirigente de organismos multilaterales internacionales, por ejemplo, es Emilio Álvarez y Casa. Y en fin, con este tipo de perfiles estaremos trabajando para llegar a todos los mexicanos, pero sobre todo
para representarlos. Pues ojalá que tú dices esto todavía no empieza, ya empezó hace mucho, Kenia, esa es la verdad de las cosas. Falta tiempo, pero cada vez menos. Y ojalá con la integración de este equipo, supongo que lo de ayer fue más político que otra cosa, es lo que tú quieres decir, ¿no? En realidad lo de ayer fue el equipo de trabajo y este equipo de trabajo del día a día. Me okay. refiero a las territorial, oficinas, etcétera, etcétera. Y político y estratégico, el día de hoy es, llamémosle así, el equipo que va a estar arrastrando el lápiz, consiguiendo poder concentrar, digamos, la necesidad del tema para poder hacer una oferta política clara y para poder llegar a las personas que, se, digamos, en estricto sentido, tienen una necesidad de representación. Te voy a poner un ejemplo, las personas con discapacidad, ¿no? Las personas con discapacidad necesitan un presupuesto específico, necesitan claramente un reconocimiento específico, una inclusión que se hace necesaria, y para ello vamos a tener a Isabella Coppel en este equipo de trabajo, que estará generando las propuestas, teniendo la comunicación con, vamos, hay organizaciones, fundaciones, papás, mamás, personas con discapacidad que necesitan ser escuchados, atendidos, pero sobre todo que necesitan un gobierno que les dé resultados. Hoy, este gobierno de López Obrador claramente ha ido en contra de las personas con discapacidad, ha ido en contra de las personas que se capacitan, ha ido en contra de los centros, por supuesto, de, pues, de información. Hemos visto cómo ha destruido el CONACYT, hemos visto cómo esta, este entendimiento de lo bueno y de lo positivo para López Obrador no pues le gusta. Vamos nosotros a ver, porque tenemos... yo veo que la comunidad científica y cultural ya está, pues de nueva cuenta, muy cerca de Morena, con Claudia, ¿no? Pero vamos. Bueno, a ver, es claro que si algún científico o alguien cercano a la comunidad cultural les cree, pues simple y sencillamente ya ni hablar, ¿no? El peor presupuesto de cultura, el peor presupuesto para la ciencia, los ha perseguido penalmente. Es terrible lo que se está viviendo con este gobierno autoritario si eres un científico, una científica, si no estuviste de acuerdo con esta administración. Así es que nosotros representamos, mi querida Adela, a la gente que quiere salir adelante, a la gente que quiere progresar, a la gente que quiere construir un mejor país, y para eso estamos juntando a las y a los mejores para poder acompañar a nuestra próxima presidenta, que es Xochitl Gálvez, y que sí o sí es quien hoy tiene la esperanza en sus manos. Y qué bueno para México. ¿Y cómo está la candidata? Pues muy bien, trabajando todo el día, ya sabes que es 7x24, tenemos un trabajo constante todos los días. Yo, tengo 6 días de nombramiento, ella ya lleva meses en este trabajo nacional, vamos a recorrer todo el país. ¿Qué dicen las encuestas, Adela? Que el 40% aproximadamente de los mexicanos no conoce a Xochitl Gálvez. Entonces, nuestro gran reto desde la oficina de Xochitl es darla a conocer y que ese 40% de mexicanos que no la conoce, la ame. Hay una ruta clara para nosotros, una ruta ganadora. Y mira, si quienes pagan las encuestas reconocen que Xochitl está subiendo y Claudia Sheinbaum está bajando, pues... Bueno, lamentablemente para ellos. No, lo que pasa es que muy para arriba ya no hay para dónde tampoco. No, sí bajó. Bajó en la encuesta de Buen Día, bajó 2 puntos. Y Xochitl estancadona ahí también. Y Xochitl subió 4 puntos. Hay que hacer una autocrítica para poder llegar, ¿no? Y yo creo que, y lo he dicho en este programa y lo he comentado y seguramente te has enterado, además te lo he dicho a ti. Falta esta cosa que tanto conquistó cuando salió Xochitl Gálvez, ¿no? En el juego por la presidencia, en el juego político por la presidencia. Entonces, me parece que eso es lo que queremos ver de Xochitl. ¿Dónde está la Xochitl? Esta Xochitl ocurrente, la Xochitl inteligente, ¿no? Oportuna, pertinente, en fin, eso es lo que creo que queremos ver de Xochitl. Sin lugar a dudas, todos sabemos, mi querida Adela, que Xochitl es inteligente, echada para adelante, honesta, trabajadora. Eso es lo que necesita México. No necesita politiquería, no necesita un gobierno autoritario como el que tenemos, no necesita una presidenta subordinada de un líder nacional. Eso no se necesita en este país. Se necesita una mujer echada para adelante, una mujer que claramente sepa cómo hacer que los niños
puedan tener un futuro mejor, cómo hacer que los jóvenes tengan casa, empleo, un trabajo digno, cómo hacer que los adultos mayores sí tengan sus programas sociales, y qué bueno que los tengan, pero además tengan la posibilidad de acceder a un espacio de salud digno. Hoy un programa social no es suficiente, porque ese dinero te lo gastas en medicinas, te lo gastas en el doctor. Sin lugar a dudas, quien hoy tiene la forma correcta de gobernar este país se llama Xóchitl Gálvez. Te mando un abrazo, Kenia, y espero verte por aquí en el estudio próximamente. Y mucha suerte, mucha suerte. Muchas gracias, mucha mi querida chamba. Adela. Les mando muchas un abrazo gracias. Y a seguir trabajando. Ya estás, gracias. Mi querido, queridísimo Damián Cepeda, senador panista. ¿Cómo estás? Yo, aquí escuchando. Te voy a dar un abrazo porque te extraño mucho, solo te veo. Me invitan, pues. Pues. No es cierto. No te me vayas a ir a Movimiento Ciudadano de candidato. No, yo estoy aquí, mira, firme. Yo estoy aquí, siempre. Firme. No llegaste a la boleta. Pues tomé mis decisiones, la verdad. Ahora sí que, como dicen ahora que está de moda, ¿verdad? Exacto. No es que me quitaran, yo no quise. No, la verdad es que... Sí, no. Está muy de moda. ¿Sabes qué? Digamos, el precio a pagar era ir con el PRI y yo no estoy dispuesto a pagar ese precio. O sea, tú estás como Movimiento Ciudadano, no, con el PRI ni al Yo creo que lo dije antes. Sí, incluso, no, me acuerdo, sí. Me acuerdo. Lo creo, no ofendo, no es mi plan, menos ahorita. Me queda claro que hay que cambiar este mal gobierno que tenemos de Morena. Simplemente tengo una convicción muy fuerte de que eso se va a lograr haciendo un planteamiento distinto de futuro y no de pasado, ¿no? Y creo que ese es el problema ahorita, es lo que tiene detenido a esta alternativa, no la candidata, que es extraordinaria, gran amiga, la tengo gran aprecio, pero creo que es extremadamente difícil, si no imposible, pues que la gente crea en que la opción es regresar al pasado. Y cuando ves un planteamiento, imágenes, pues dices, híjole, güey, es que yo ahí no me subo, ¿no? Entonces, yo en lo personal, sin ofender, y quiero ser bien claro, entendiendo que hay gente talentosísima en todos los partidos en y nefasta los partidos, también en todos, todos los partidos. Los partidos. O sea, no soy, digamos, tan ingenuo ni radical para decir todos los que están ahí son malos. Todos los que están. No. Pero sí creo que uno tiene que ser responsable de su historia. Y creo que el instituto, en este caso el PRI, cuando menos yo, pues no es lo que yo quiero para mi país. Entonces yo digo, ¿y por qué voy a luchar? ¿Por qué regresen? Pues no. Entonces, al ver que mi partido puso este requisito de, pues es que así es así o no, pues yo dije no. Y ni modo, hay que saber para cuándo son los momentos. ¿Tú sigues pensando que si hubiera podido ganar? ¿Sí? ¿Solos? No solos, ¿eh? Yo nunca planteé solos. Bueno, sin el PRI. No me daba miedo que fuera el PAN, pero yo creía más en una alianza PAN-MC. Lo sigo pensando y ahorita imposible, ya se vencieron los términos. Creo que eso representaba mejor el futuro. Había que abrir un proceso amplio. Hoy estoy más convencido que nunca que era la ruta. Si hubieses abierto un proceso largo, uh-huh, que acaba en febrero, ¿quién te andaba apurando, no? Exacto. Y hubieras mandado a todos a por el país a debatir, hubieras contrastado con lo que trae Morena, ¿no? Y hubieras podido permitir pesar. Y hubieras vendido bien la opción. Y pesar a los candidatos. Porque... Mira, tú puedes tener una idea buena o mala mía. Si me das 6 meses, yo puedo o fortalecer que soy bueno o desencantar y decir, no, ¿sabes qué? Pues no das el ancho. Para eso son las campañas, no para enterarte cuando ya está aquí, ya no puedes hacer nada. Híjole, no era lo que creíamos. Es que dale tiempo, velos, contrástalos. Por eso funcionan los modelos tipo Estados Unidos las segundas vueltas la y demás, ¿no? Vuelta. Pero bueno, hablar del pasado, yo creo que eso queda de lección para el futuro. Hoy ya está cantado el escenario. ¿Cómo lo ves el escenario? Yo creo... A ver, ¿posible? Primero, déjame ser bien claro. Yo creo que México merece un mejor gobierno. Soy un opositor frontal a este gobierno. ¿Te hemos visto? No radical. O sea, cuando algo está bien, digo está bien. Y cuando algo está mal, digo que está mal. Pero creo que lo han hecho muy mal. O sea, particularmente en inseguridad, ¿no? Está tremenda la crisis. 170,000 o más homicidios, que es gente asesinada, ¿no? Crimen organizado. Prácticamente no están haciendo nada.
la Guardia Nacional es como un mito. O sea, mi respeto para ellos, pero tienen menos del 2% de las detenciones en el país. No están combatiendo el crimen, están patrullando. Y los criminales no se van a portar bien, pues nomás porque les mandaste decir que si no, claro, los vas a acusar con tu abuelita, ¿no? Sí. Tienes que combatirlos, desarticularlos. En salud, 50 millones de gentes, personas que no tienen acceso a salud. Entonces, está mal el gobierno. Pero... ¿Viste lo de PISA? Desastroso. Es una tragedia. Desastroso. La palabra es que es una tragedia. Ante penúltimo lugar en todos los miembros de la OCDE. O sea, digamos, hay 28. Dos peores que tú, ¿no? Increíble. Y una tragedia porque en temas como matemáticas, ciencia, lectura, no lo comprenden. Entonces, hay que cambiar eso. Pero, partir de una realidad, la gente está enojada con el pasado, pues. ¿Por qué? Pues porque los tenían hasta la madre. ¿De qué? De escándalos, de abusos que son reales. Son reales. Que no puede uno que decir, no, es que no es cierto. A mí me dicen mucho, se enojan a veces simpatizantes de mi partido y demás. Es que, ¿por qué dices que está mal lo de García Luna? Pues porque está mal. Pues sí. Pues, o sea, ¿qué quieres que diga? Y hay que reconocerlo y ya. ¿Y no, yo por qué me trago ese sapo? Yo no lo contraté al señor. Pues si el señor se alió con el crimen organizado, que lo refundan en el bote por traidor al país. No me interesa si fue un gobierno del PAN. Es que hay que tener esa capacidad de decir, esto estuvo mal, te vas, blanco y negro. Y ahí es donde creo que ha faltado. Entonces, ¿yo qué haría ahorita? Ser contundente en los mensajes. Aceptar la realidad. Sí, porque sí, escucho sí, mucho sí. De querer decir no y la... O sea, por ejemplo, a ver. Ni modo, pues lo voy a decir. Porque estoy queriendo hacer crítica constructiva. ¿En qué cabeza cabe que vas a convencer de que eres una alternativa nueva, de futuro, distinta a Morena? Y hacer un planteamiento de pasado, pues. Ni tan sacudir eso. Entonces, ¿yo qué veo? Que veo una candidata... Lo dices por la presentación del equipo. Es completamente. Que... Por supuesto. ¿Dónde está la ciudadanía representada? Por supuesto que hay gente talentosísima ahí. Acabas de entrevistar a una. Mi compañera... Digo, Kenia, yo creo que fue un gran fichaje, ¿no? Tengo mi mayor respeto. Talentosa chapalera. La candidata, otras compañeras. En fin, no quiero ofender. Pero... Tienes que mandar mensajes de qué va a ser. Y si tu mensaje es me voy a repartir entre los partidos. Ese fue el mensaje. Y voy a regresar a estos personajes que hoy veo que alaban cuando la historia es nosotros luchamos contra ellos. Es que es muy bueno para movilizar. ¡Con tranzas, güey! No lo hagas propias, pues, ¿no? No sé, X, dos, tres cosas. No quiero individualizar, pero es lo que yo recibo de mensaje y digo. Es la foto. Salte de ahí, salte de ahí. Y es la foto que estamos viendo. Salte de ahí. Y la foto que presentó Claudia es una foto muy poderosa en muchos sentidos, ¿no? Yo no sé cómo van a trabajar, si van a trabajar, si van a apoyar, si van a estar en el gabinete o no. Pero es un mensaje de que están los científicos, los académicos. Sí. A ver, ¿qué creo que tiene que pasar? Que tienen que dejar ser Xóchitl a Xóchitl. Exacto, es que es lo que yo he venido diciendo, disruptiva, divertida. Y necesitan guardarse un rato las dirigencias partidistas y ya luego ven. Muchos personajes. Y hoy la imagen ha sido que más bien los partidos están dominándola. Están ahí las negociaciones que hicieron al Senado, ¿no? Sí, sí, sí. Burdas, por cierto, le pagó una chamaqueada tamaño marca diablo al dirigente del PAN. ¿Al PAN? Pues porque en el Senado compites por el segundo lugar. O sea, para quien me esté escuchando, el que gana una elección al Senado mete dos. El que pierde mete uno. Entonces, no solo vas a ganar, hay estados que puedes ganar, como Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, Chihuahua, Yucatán. Sí, sí, sí. Los que gobiernas, o el PRI, Coahuila, Durango. Ah, pero hay estados que no vas a ganar. Ya acéptalo. Compite por el segundo lugar con la primera minoría. Entonces tienes que ir en la primera fórmula. Pues la regaló el señor. Y lo escucho el otro día en un evento diciendo, como defendiéndose, dicen que negocia mal. Pero es que llevamos estados grandotes. Y yo me quedé, no, pues es que ahí está el problema. Pues sí. Nadie te explicó que en el Senado no importa si es grandote o chiquito, güey. Pesa lo mismo el senador de Colima que el del Estado de México. Claro. Entonces, mejor regala los grandotes y quédate con más chiquitos. Claro. Pero vas a meter más senadores, güey. Claro. Y ahí es donde vas a tener contrapeso. Entonces, ay, Dios. Pero regresando al tema, creo que
es momento de madurez. A ver, ya, yo tengo estas opiniones, en fin, ya se hizo. Dejen florecer este proyecto que está buscando generar esperanza, que es gran ser humano, por cierto. Xóchitl, yo te lo digo tal cual. No, yo también la conozco hace mucho, es buena amiga. Déjenla volar, pues. No, quítenle las cadenas. Porque hoy lo que parece es que los partidos están interesados en sus pluris, en meter senadores y diputados, y pues allá la campaña, y tan no te dejo que es un reparto de cuotas. Entonces, yo qué quisiera ver ahorita, y decir, ¿qué sería? Dime qué va a hacer tu gobierno, y no el de los partidos. Disruptiva y creativa. Y creo que eso no puede despertar interés. Sea, es un consejo sincero. ¿Hay tiempo honesto todavía? Sí, ¿crees? Claro, claro. Porque que sí hay mucha diferencia, ¿no? Hay que remontar varios puntos. A mí me preocupan, ok, ya hablaba ahorita de hablar con diagnósticos claros. No sirve de nada querer decir, es que ese es de no sé quién, es que ese es de no sé quién, güey. La verdad, todas las encuestas serias ahorita más o menos dicen lo mismo. Ni modo que acuses a X medio que normalmente está como atacando al gobierno de que te la compraron en encuesta. Pues ya, híjole, bájale dos rayas, mejor acepta para que puedas adecuar tu estrategia. Todos hablan. Es parte de la retórica de campaña, sí, ¿no? Pero no vamos dos dígitos, no va mal. Yo diría, sí, sí está complicado ahorita, muy bien, pero lo vamos a remontar. ¿Cómo? Pues primero aceptando qué dicen los números. ¿Qué dicen los números? Es data. Primero, que el presidente está bien evaluado. Es que es un hijo de la tal por cual. Ya sé que nosotros creemos eso. Y con justa razón. Para mí es un pésimo gobernante. Pero la verdad, la neta, como dicen, es que la gente lo quiere, güey. Acéptalo, ¿no? Tú no puedes imponerle a la gente tu forma de pensar. Sus cariños y sus afectos y sus filias. Ok, haz algo para mostrar en dónde está mal. Y que hay algo mejor. Hoy, ¿qué veo yo de estas encuestas? Una calificación aprobatoria. La gente mayoritariamente queriendo que tenga mayoría en el Congreso, lo cual me da pavor, pero esa es la realidad. Para cambiarla tienes que aceptarla. Y luego veo, oye, ¿cómo estás en economía? La mayoría de la gente dice mejor. ¿Cómo estás en tal? En todo, salvo en inseguridad y en salud, más o menos, y en corrupción. No más que cuando le preguntas qué temas te interesan, te contestan principalmente inseguridad y claro, economía. Y eso donde entonces, está mal. Ok, entonces. Pero no se traduce a sal, argumenta. No quieras, no partas de que la gente piensa como tú, diciendo es que este gobierno todo lo hace mal. Pero es que al que le estás hablando no cree eso, pues. Entonces tienes que, te estás brincando una etapa que es explicar por qué crees que está mal. Segundo, creo que entonces la conclusión tendría que ser que el mensaje no es de todo o nada, más bien de aceptar en donde está bien, donde la gente lo está viendo bien, y de presentar un proyecto distinto, de cambio en unas cosas, pero no de rompimiento total, y no de odio hacia el que piensa que él está bien, ¿no? Que lo dijo un poco Xóchitl ayer en su presentación. Bueno, es lo que hay que hacer. Pero también la forma en la que se hace y se dice es importante, están en campaña. Yo creo que, digo, no, y luego, dices, es que es bien autoritario, antidemocrático, pero luego en algunos estados que gobiernas tú haces lo mismo, peor. Sí. ¿No? Es que están invadiendo el poder judicial, pero luego tú también lo invades en algunos lugares. Es que qué mal que no le den licencia a no sé quién, pero luego qué mal que no me la den a mí. O sea, es que tienes que ser congruente. Lo que está bien, lo que está mal, sí, punto, sí, no, te convengo para o no, para que la gente crea en ti. Entonces, yo haría eso. Y dos, ya en términos de los candidatos, me preocupa que veo consolidada, desgraciadamente, la candidatura de Morena. Muy. Y pensando que ellos son los que tienen que preocuparse, ellos no tienen que preocuparse. ¿De qué? Traen una ventaja, traen un conocimiento alto, trae un saldo positivo increíble que a mí me puede parecer que es una locura, pero es la verdad, trae como la mitad de positivos, muy pocos negativos. Entonces, pues lo único que tiene que hacer es nadar de muertito. Pues claro, ¿para qué va a arriesgar su ventaja? En cambio, tú tienes que crecer en positivos y en contraste, ¿no? Y salí como alternativa. Yo le sumara un tercero, y ahí nunca los pude convencer, y creo que es un error, pero creo que la circunstancia va a llevarse allá.
A mí me parece que la alianza está topada, particularmente por el rechazo del PRI. Entonces, la única manera de ganar es a tercios. Por eso yo no entiendo esta obsesión de desaparecer a Movimiento Ciudadano. Déjalo que tenga una participación. De entrada, ¿quién eres tú para prohibirlo? Yo, o sea, a ver, por mucho no soy defensor de lo que pasó a nivel local, ¿no? Creo que hubo falta de capacidad de acuerdos, de ataques todo, de vuelta. Yo no me voy a meter ahí. Y, en fin. Pero a nivel nacional, yo escuchar decir, es que nos estaba quitando votos y por lo tanto tenía que irse de la contienda. Yo digo, ingue su madre, a mí ya me perdiste, ¿eh? Porque eso es antidemocrático a muerte. Claro. Es como si yo te dijera, no quiero que gane Morena, entonces que no compita Morena. No, no pues. Pues o sea, no. Gánale, claro. Argumenta, no, contrasta. ¿Quién eres tú para suplantar la voluntad del ciudadano? Es antidemocrático. Eso, es que ¿verdad? No puede ser porque no me cae bien. No, pues a lo mejor a mí tampoco. Pero no sé, o sí o no. Pero la gente tiene derecho a decidir en qué momento tú te hiciste el rey del monopolio de la democracia para decir que solo puede haber dos opciones. Creo que es un error eso y creo que no está siendo bien recibido. Hay que salirse de ahí rápido. Y tres, creo que es un error en términos pragmáticos electorales, porque si este trae una rueda consolidada de casi el 60%, tú te quieres una elección de dos, pues no, Dios santo, sí. Tercea la elección para que puedas ganar con el tercio mayor. Entonces, todo esto lo hago en buena lid, de veras, es mi opinión de cómo veo las cosas, porque yo quiero ver una alternativa que le gane a Morena. Y además quiero ver un Congreso dividido, ¿eh? Sí, eso me parece que es muy importante, ¿no? Para que pues, se fomente el diálogo. Y a mí me da pavor, yo lo siento mucho, pero estoy muy enojado con el tema que hicieron en el Senado. Porque yo lo que digo es, hijo de tu madre, o sea, mañana, en el minuto uno, algunos de esos votos que ayudaste a llegar se van a voltear y van a votar. ¿Cómo? Pues claro, como han votado. Como han votado. O cómo se aprobó la Guardia Nacional Militar en la Cámara. PRI. ¿Cómo se aprobó la contrarreforma educativa? Sí, ¿Cómo se aprobaron los ministros de la Corte? Pues ni siquiera estoy diciendo que van a traicionar, estoy diciendo que van a ser consistentes con sus votos. Como han venido siendo, sí, no. Que entonces, no se llamen a engañar. Hay una obligación de cuidar eso y siento que por cuidar proyectos locales, la dirigencia del PAN y aliados, ¿no? Y en sus preferencias locales, sacrificaron esta parte del contrapeso y no me parece, porque creo que sí es muy importante la presidencia de la República, pero es igual de importante el Congreso, porque por ahí pasan los grandes daños del país. Claro. Entonces, estamos muy a tiempo y yo sé que mucha gente se enoja, ¿para qué dices eso? Porque si no, no hacen nada. Ahora, ¿no te invitó Xochitl? ¿Por qué no estás ahí con ella? Sí, me invitó muy al inicio, la verdad es que yo fui muy honesto con ella. Le deseo lo mejor. Le dije, amiga, yo te quiero mucho. Creo que es un gran ser humano. A ti, en lo personal, todo lo que yo te pueda ayudar. Pero yo no voy a ayudar a que llegue el PRI a gobernar este país ni al Congreso. Entonces, es una decisión contundente de mi parte en ese sentido. ¿Qué Entonces, respondió? No, pues que me respeta y hemos seguido en diálogo. Yo no sé qué tan cómoda se sienta ella, ¿no? También. A ver, yo creo que tomó una decisión, ¿no? Sí, tomó una decisión, pero sí le tocó bien complicado, ¿no? Yo no la comparto, respeto, ¿no? Creo que un proyecto de alternativa puede volar sin esas resistencias. Te repito, lo respeto como partido, pero creo que muchos de nosotros mexicanos no nos identificamos con que tenga la posibilidad de regresar a gobernar un partido que creemos que le hizo mucho daño a México sin asumirnos perfectos. Nosotros tenemos nuestros propios errores, lo sé, los asumo, en fin, pues cada quien. Yo así te lo digo, ahí en lo individual todo mi cariño, mi aprecio como persona, como ser humano, como compañera. Pero hablas con ella. Proyecto político, ese proyecto político de partidos, yo eso no lo comparto. Ya, pero hablas con ella, has estado hablando con ella. En el Senado, cuando nos veíamos, ahora ya no está en el Senado. Pero sí, a ver, mejor es dejar. Ojalá logre plantear ante esa decisión, yo que creo que hay que hacer esto. Mostrar que hay un proyecto superior a los partidos políticos, que no obedece a los partidos políticos, sino que son el vehículo, el carrito que necesitas para competir, pero que tú tienes tu propio sello, pues yo creo que hay que dejarla hacerlo. Una candidatura ciudadana, esa era la idea. Hay que dejarla hacerlo, entonces, para que nos pueda convencer
a todos aquellos que tenemos esa resistencia con los partidos. Ya es la candidata, ya no tendría que pedirle permiso a nadie de ser ella. No. Yo no puedo hablar por ella en ello. Creo que lo que yo veo es que tomó la decisión de abrazar ese planteamiento porque entiendo que le ha dado el lugar y está bien, pues cada quien hace su estrategia, ¿no? Yo doy mis opiniones, espero que puedan ayudar en algo. Oye, ¿y cómo ves la Ciudad de México? Mira, basado en la última elección, aquí sí te puedo decir que se cimbró, ¿no? O sea, en el 21 sí cambió la realidad. Bueno, claro, ¿no? Pero no estamos ya en el 21, ¿eh? No, de acuerdo. Que tampoco... Hubo una tragedia, desgraciadamente, que creo que tienen impacto en los estados. No nos gusta a veces a los partidos aceptar, pero la verdad es que tienen impacto. O sea, yo me acuerdo en mi estado una tragedia gravísima. Pues claro que impactó la siguiente elección, la mala reacción del gobernante en turno, ¿no? Aquí creo que también, entonces no hay que pensar. Por la línea 2. Claro. Pero creo que pues va a haber una contienda muy competida, ¿no? Me puede que se haya sacrificado la primera minoría del Senado, creo que bajo ningún motivo merecía en este caso el PRI encabezar la candidatura al Senado en la ciudad. Creo que vamos a perder un senador que va a entrar, ¿no? Y creo que en cualquier escenario de competencia ganaba el candidato del PAN. Eso es lo que yo en las encuestas vi, ¿no? Uh-huh. Hoy ya está. Vi este tema que querían replicarlo de no darle licencia. Creo que hubiera sido muy antidemocrático. Qué bueno que lo superaron. Creo que hubiera sido muy malo, por ejemplo, digo, hay una legislación distinta aquí en la ciudad, pero imagínate que hubiéramos pensado en el PAN si hubieran querido poner al sustituto de Santiago Taboada en Benito Juárez, alguien de Morena. Sí, sí, claro. Hubiéramos pegado al Benito en el cielo, ¿verdad? Sí. Porque ganamos Benito Juárez, ¿verdad? Sí, hubiera ganaron sido Benito Juárez. Impensable, pero, ¿verdad? Pero la Constitución, en el caso de Nuevo León... En todos lados. Exacto. Nunca dice que el Congreso es el que tiene que nombrar al interino. Sí, en todos lados. No está, en ningún lado, pero... Hubieran hecho berrinche, ¿sabes? Pero, pues, Luis, es una prerrogativa del Congreso. Sí, sin duda. Mira, y ahí en Nuevo León no plancharon el asunto, verdad. Ya que tocas el tema, ahí te va. En un ambiente normal, yo simpatizo con la idea de que en una licencia temporal sí deba de ser al menos alguien con quien pueda haber de un entendimiento. Trabajo, ni quizá. Siquiera a lo mejor eso. Un entendimiento, ¿no? ¿Por qué? Por lo siguiente. Se supone que tú tienes que privilegiar el bien mayor. ¿Cuál es el bien mayor? La estabilidad del Estado. Eso implica que si pones a alguien con quien te puedes entender, porque vas a regresar a gobernar, sí, fuiste votado, porque es temporal, imagínate una enfermedad, ¿no? Para sacarnos del escenario. Sí, sí, lo entiendo. Pues lo normal es que no cambies gabinete, lo mejor, ¿no? Que respetes el plan estatal de desarrollo, que no tomes decisiones que van más allá del tiempo, de los 6 meses o menos que vas a estar de licencia. Yo sí creo que así debería ser la legislación. Si me pones a votar una legislación, yo votar a favor de una legislación así. Al día de hoy no existe, ese es el tema. Entonces te vas al terreno de la política. Sí. La cortesía política histórica ha sido respetar eso. En Baja California, lo decía Monreal, ¿no? Terán muere, entra un gobernador sustituto. Había mayoría del PRI en el Congreso y pusieron a alguien del PAN. ¿Sí? En Guanajuato, el conflicto Medina, Fox, que fue distinto, pero más o menos quisieron resolverlo. La inconformidad de dónde venía y resolverlo. La propia Claudia Sheinbaum, que acaba de renunciar ahorita, el propio Taboada que salió. Sí, en fin, sí. Creo que es lo normal. Sin embargo, a veces se sale de normal la situación cuando hay una tensión política. ¿Dónde pasó? En Puebla. En Puebla ganó el PAN, Marta pues Erika claro, muere. Muere Marta Erika. Morena rompe esa tradición política. El PAN exigía que se respetara y Morena puso un gobernador suyo. Entonces yo siempre digo, y andaban en esto cuando pidió licencia Samuel, y decía, cuidado con andárselas negando, se enojaron, pero era la verdad. Porque yo decía, pues, ¿qué les pasa? ¿Qué no saben que Xochitl va a pedir licencia en unos meses? Si nos ponemos a negar, pues entonces te pues la niegan. Claro. ¿Y con qué cara? Otros, Santiago Taboada, otro. Pues sé consistente. ¿Cuál es el problema en Nuevo León? Y ahí es donde creo que tiene responsabilidad el gobierno local. Pues claro. El clima político enrarecido. Entonces, como hay una guerra
en donde un lado dice, es que me están estropeando los planes y me ponen exigencias indebidas como querer poner de fiscal a mi contrincante, lo cual sí es una locura. ¿Locura? Adela. Sí, o sea, sí, lo entiendo. Yo no conozco un solo gobernador del partido que sea que aceptara que su contendiente político fuera fiscal, por sí, favor. Sí, sí. Nadie ni, lo iba a hacer. Ni es funcional. Sí, no. Y creo que eso se confirmó días después con un video de este amigo diciendo, y te voy a meter al bote. Puta madre, digo, pues con sí, razón no pues quería. ¿Cómo bueno, no voy a querer o sea, ahí? No, porque pues, si tienes causa, pues sí, si no, no. O sea, sí, eso parece una locura. Pero también cuando escuchas a la otra parte, yo no conozco a los del PRI, pero sí conozco a algunos del PAN, y te dicen, es que me siento perseguido, pues. Mm. Ah, entonces hay un rompimiento en donde cada quien tiene su razón política y ya no se está dialogando. Ya hay dialogando. Una confrontación brutal. Entonces la cortesía política no entra, pues. Sí, eso es lo que no les entra, pasó. Claro. Entonces, ¿qué dijo el Congreso? Pues no, pues es mi facultad. ¿Qué cortesía voy a tener contigo si me siento no perseguido? Entonces, yo, la verdad es que es una guerra que creo que todos pierden. ¿Qué me hubiera gustado ver de unos y de otros? Pues que uno no se aferrara con su secretario. Y hubiera dicho, por ejemplo, digo, ni sé si quiere, ¿no? Pero, ¿qué tal que hubieran propuesto al exrector del TEC, por ejemplo, muy reconocido? Ah, entonces la credibilidad moral está de tu lado, ¿verdad? No, no es que yo quiero un incondicional, es que quiero un perfil que tiene el prestigio. A y nivel, que apoye mi, y siga mi ¿o proyecto. O qué tal que la oposición hubiera dicho, en lugar de quiero a alguien que es como subordinado, quiero a tal líder social o a tal líder empresarial. Me parece que quien hubiera hecho eso hubiera tenido mayor credibilidad como ética, moral, y se pudo haber destrabado. No pasó, lamentablemente creo que el conflicto va a seguir y qué tristeza porque debe haber gobernabilidad en un lugar. Creo que ambos lados tienen agravios, ambos lados creo que tienen y algo. Y un estado tan importante. No. Ahora, ojalá que ahora con el regreso de Samuel ya no empiece hacer eso, hacer política. Y no y ver escenas como, yo digo, otra vez, sí, que es sí, primero el huevo o la gallina, ¿no? Sí, pero de repente veo en el Congreso una turba entrando, pues no puedes justificar eso. Pero también veo gente armada, pues defendiendo el otro lado, tampoco puedes justificar eso. Entonces yo digo, a ver, no hubo política, no hubo habilidad, y como la ley no era clara en que el Congreso, sí. El tribunal yo creo que falló también, Adela. Porque, ¿cómo que...? Primero, ¿cómo que faltando 10 minutos resuelves, ¿no? Sí, la corte. Oye, las rodillas. Resuelve antes, bien, con claridad. Y el Tribunal Electoral sí tiene facultad del Congreso, pero en mis considerandos, o sea, allá donde no pesa, te pongo ojalá y sea por consenso y ojalá y sea del partido. Sí, sí, sí. A ver, tribunal, vas a decir algo así, ponlo en tu resolución. A mí no me andes por las ramas. Tienes que poner orden. Entonces, a ver, al final me parece que la falta de entendimiento dio eso. Jurídicamente ya la razón está clara y así pasó. Y el otro pues toma su decisión. Ahí, hasta ahí bien. La parte nacional a mí no me gustó. ¿Qué no me gustó, Adela? No me gustó escuchar de todavía siguen en las entrevistas de las dirigencias partidistas e incluso algún videíto que vi por ahí de decir, es que yo creo que es un esquirol del presidente y me están quitando las jóvenes y la clase media. Sí, sí, sí. Y entonces, yo cuando escuché eso, cuando escucho eso, les dije, digo, híjole, es que estás, es una confesión de que antidemocráticamente sacaste a alguien de la contienda. Sí, güey. Claro. Porque tenías miedo que te quitara votos. Eso creo que eso me deja con muy mal sabor de boca. Y recomiendo profundamente que se corrige ese mensaje. Porque si tú aspiras a jalar ese voto que según tú te estaban quitando, yo no me imagino a alguien enojado porque les quitaste a su candidato queriendo votar por ti. Por ti, claro. ¿Sí me entiendes? Claro. Entonces, creo que hay que ajustar esas cosas y empezar a hacer un planteamiento más de suma, ¿no? Creo que Movimiento Ciudadano va a sacar su candidato. Tienen derecho, déjalos, hombre, que compitan. Tú gana. Tú gana. Ahora, tú no, sí, tú gana y a la buena. Pues ¿no? Sí. Ahora, ¿tú ves que esto que pasó en Nuevo León tenga cierto impacto en la candidatura
presidencial de Movimiento Ciudadano y claro, en el partido, porque también fue un desaseo aquello, ¿no? No, claro. Faltó rigor en todos sentidos. A mí me parece muy extraño porque, pues, Dante Delgado, pero el asunto, y es un viejo lobo de mar, ¿no? Que le haya fallado esto. No sé si fue un error de cálculo, no lo entiendo. Yo, varias cosas. Digo, no lo sé, es otro partido. Sí. Yo de fuera, ¿qué veo? Creo que ellos legítimamente están tratando de ser una opción. Yo no compro esta narrativa de que estén trabajando con Morena. Sería un mentiroso si dijera eso. Porque no lo sabes de cierto, además. No, deja tú. No. Pues en el Senado yo veo los votos y yo los veo más oposición que otros partidos. Uh-huh. Entonces digo, no me digas eso. O sea, por ejemplo, de mis críticas fuertes, Guardia Nacional Militar, pues la votaron del lado correcto. Reforma Educativa, ellos sí votaron a favor, pero en defensa son congruentes con su postura histórica, porque ellos estuvieron en contra de la Reforma Educativa de Peña. Entonces, su voto consistente es eliminarla. A mí no me gusta, porque yo estaba a favor de esa reforma, pero no les puedo tachar de que cambiaron voto. Exacto. Como el PRI, que sí, pues impulsó la reforma y luego... prisión preventiva oficiosa, cárcel sin juicio, del lado correcto de la historia. El tema del INE, en fin. Entonces yo digo, pues no me digas eso. Somos un bloque de contención, de hecho. Votaciones de ministros, sí, no me han gustado sus votos, como tampoco me han gustado los de todos los partidos, porque todos les han dado los votos. Sí. ¿No? La verdad. Entonces yo no compro esa narrativa. Me parece que legítimamente quieren hacer un proyecto distinto. Y no le compro la narrativa a algunos líderes de la alianza, creadores, que casi casi dicen, es que si no estás aquí eres el enemigo de México. Pues es que yo mismo, por ejemplo, pues no, yo lo he dicho abiertamente, no quiero ir con el PRI. Ahora, como me vas a decir que no soy opositor, perdón, pero no tengo un solo voto indebido. Uno. Entonces, no me digas eso. Hay que respetar que habemos distintos pensamientos, ¿no? Dentro del mismo partido. Claro, hombre. Claro. Y si me apuras, a mí... y puedo estar viciado con eso, me gusta la idea de que hay un tercer contendiente. O sea, aunque hay muchos... aunque yo esté acá. De la oposición que dicen que apuestan por un tercer candidato, que la elección se divida en tercios, porque si es uno u otro la tienes perdida. Porque tienes un tope. Traes 65, 70, 60% de rechazo uno de tus partidos aliados, que es el PRI, ¿sí? Nunca vas a superar la barrera de los 40 y tantos. Entonces, ¿cómo ganas en una elección de 2 con 40? Sí, no hay manera. Necesitas una elección de 3 en donde un tercero le quite votos al otro. A lo mejor te quita poquitos a ti también. No pasa nada. Lo que necesitas es que se baje y que puedas ganar con el tercio mayor. Además, me parece que es bien peligroso una elección de 2 para el Congreso. Una elección de 2 para el Congreso ya es desde ahorita la garantía de que alguien va a tener mayoría. O ganas o pierdes. Es más probable el día de hoy que te resulte negativo. Lo queremos cambiar, pero al día de hoy esa es la realidad. Sí. Entonces, si metes un tercero, ese tercero puede hacer que nadie tenga mayoría y que se divida. Pero a veces parecería que tu preocupación es que no quieres que ese tercero tenga. Yo diría, desde donde estoy, ¿eh? Yo soy militante del PAN. Yo sé. Creo que le conviene al PAN, estoy convencido, que haya distintas opciones, particularmente cuando el voto de Movimiento Ciudadano normalmente es un voto anti-PRI, que tú vas aliado, entonces quiere decir que no te quita tanto a ti. Exacto. ¿No? Exacto. Entonces, y que además es, digamos, en teoría socialdemócrata, ¿no? Más cargado a la izquierda, que tiende a ser, o bien incluso... en algún momento de una alianza con el propio Andrés Manuel López Obrador en el pasado, sí, abierta, claro, cuando abierta, era en Convergencia, sí, pública, que varios actores principales ahorita de Morena, como Luisa María Alcalde, como Alfonso Durazo, como Monreal, como Ebrard, como el propio Gertz Manero, ¿no? Estuvieron en algún momento en ese movimiento, pues en mi cabeza me dice, acá entonces le pueden ser atractivo, déjalos que crezcan, claro, y que puedan jalar voto para allá, tú jale el tuyo y hagamos de México un país más plural. Esa es mi forma de pensar, pero pues aquí a veces no les gusta. No les gusta. Tengo dos preguntas para ti. Una, ¿qué va a pasar políticamente contigo? Vamos a ver. A ver, Adela, te puedo decir varias cosas. Sé muy bien lo que no quiero hacer. Ok. ¿No? Que pues son las decisiones que ya tomé. Dije, ni me cueste lo que cueste, yo en esto no creo. Pero ¿y luego tendrás cabida ahí? Yo creo que no estoy buscando cabida ahí.
Okay. Eso hay que ser claro. En ese esquema, primas PAN, ¿no? Okay. En el PAN, sí. O sea, pues yo sigo siendo militante. Quisiera ver un proyecto distinto. He dado mis opiniones. Soy demócrata. También sé, oye, un consejo decidió algo distinto, pues lo respeto. Yo pienso distinto. Y he buscado, lo hice en el 21, lo he hecho ahorita, cómo ayudar desde mi punto de vista distinto, ¿no? Okay. Entonces, en el Congreso me vas a ver consistente, consistente, consistente. Yo nomás les digo a mis críticos que bienvenidos, nomás que de lengua me como un taco. Pues vean sí. El tablero de votación en los temas importantes. Es más, no se pierdan el Senado la semana entrante. Si la oposición se comporta como oposición, el presidente no debe tener una ministra incondicional. Si la oposición se dobla, va a tener una ministra incondicional. Pero es que la va a tener de todas maneras. Que lo haga con su costo político, Adela. ¿A qué me refiero? Tú tienes tres propuestas incondicionales. El presidente parte de la base de decir, quiero ministras leales incondicionales. Eso dice el presidente, sí, no yo, ¿eh? No. Y en ese contexto mandó tres propuestas que él considera leales e incondicionales. ¿Cuándo? Y dice, no quiero equivocarme como en el pasado, quiero votos. Ya lo dijo él. Bueno, ¿por qué fregados nosotros vamos a avalar eso? ¿Por qué le vamos a lavar la cara a su proceso como si fuera un proceso digno y ayudar a que llegue una ministra sin el tache de que es incondicional? No, señor presidente. Tú no quieres mandar un perfil autónomo e independiente. Nómbrala tú entonces. No me hagas a mí avalártelo. Esa ministra, yo sé que a ti no te va a importar el costo político, que no te importa, tú vas de salida. Esa ministra se va a quedar 15 años y va a entrar con el tache de que es incondicional tuya y que no logró, históricamente por primera vez, no logró el consenso y el respaldo. Esa ministra va a tener el foco de atención encima, la lupa, y yo creo que es más probable que tienda a tratar de ser imparcial, a que si ahorita le lavamos la cara, ¿de qué le sirvió este discurso? Porque ya lo escuché, ya sé lo que voy a escuchar la semana entrante, hombre. Ya lo voy a saber, lo sé de memoria. No, que mejor tener diálogo, es mejor compartir porque así va a sentir un compromiso. Les vale madre, hombre. Sí, ahí está Yasmín Esquivel, ahí está Loreto Ortiz. ¿O qué creen? Que cada vez que cuando iban a votar, que la Guardia Nacional sí podía ser militar. Pensaron, se portaron a toda madre. El Senado. No, hombre, tienen una misión. Sí. Que es dominar a la Corte. Entonces, yo creo que es momento de voltear. Es más, te la voy a voltear. Ya se me acaba de ocurrir algo. A ver. ¿Tú crees que en algún momento el presidente López Obrador se pondría a decir ante un nombramiento de incondicionales, él en el Senado, no, si hay que darle el voto a este incondicional del PRI o del PAN? Pues claro que porque, no. Pues claro que no. Y por su fuerza de voluntad, porque es pésimo gobernante, pero de que fue un buen líder político. No, eso nadie se lo puede quitar. Nadie se lo puede quitar. Se dobló. No. Jamás. Y era, te gano, gáname. Pero voy a ir abriendo brecha, generando conciencia y voy a ganar a largo plazo. Es que así se hace, pues. Entonces, aquí todo, que cae, que no sé qué, que le echen. Pues sí, porque también, y con mucho respeto, pero cuando tienes gente que un día son legisladores y otro día son cabilderos, pues claro que quieren tener a alguien amigo en la Corte. Bueno, pues es que eso está mal. Eso está mal, Adela. Y lo digo con todas sus letras, porque son los que hablan por teléfono a cabildear votos. Sí, a mí... Sí. Que ni me llamen, si me llamen ya saben que les voy a mandar perlache. O sea, tu idea es que la oposición rechace y la terna no pasa y que sea el presidente el que pues designe a la nueva ministra. Ya pasó una vez y el presidente en turno reculó volvió a mandar una tercera terna. Este presidente no lo va a hacer. No lo va a hacer. Que la nombre. Okay. O sea, a ver... La pues pregunta sí, igual es, lo va a nombrar. Entonces, ya, es que ¿en qué pues cambia? Que lo haga él. ¿En qué cambia? Dime. Claro. ¿O crees que va a cambiar alguien de ellas su lealtad al movimiento del cual forman porque parte? Porque el PRI vote a favor. Bueno, claro que entonces, ¿me entiendes? Yo claro siento que eso es lo que es. Ya, bueno, yo lo hago por deber ser. O sea, eso creo en el Senado. Sí. Pero además creo que es el tipo de mensajes que tienes que empezar a que mandar. Que tienes que mandar
de que tú vas a hacer lo correcto y que no te vas a sentar al... Ah, es que es lo mejor posible. Ah, es que la menos peor. Es que eso es lo que ya los ciudadanos mexicanos detestamos. ¿Sí? Me incluyo. ¿Cómo que la menos peor? Necesitas luchar por lo ideal. Yo creo que ese es el tipo de mensaje que necesitamos mandar. Ahora, otra pregunta que yo te quería hacer. O sea, tú dices, pues voy a seguir siendo militante del PAN, etcétera. A este momento sí. A este momento sí, pero va a cambiar, ¿no? El Congreso y el Senado va a cambiar. A ver, mira, yo me dedico a política como decisión de vida. Uh-huh. Eso es para mí una premisa importantísima. O sea, no es que alguien me invitó y entonces me abrieron la oportunidad y no la tenía en otro lado. Yo decidí que eso es lo que quiero hacer con mi vida. Entonces, lo primero que te voy a decir es que donde esté, seguramente voy a estar participando en política. Okay. ¿Desde qué trinchera? No lo sé. Si de fuera hacia adentro, si más externo, si participando. Pero en política voy a estar. Okay. Porque yo soy de los que cree que no puedes dejar que alguien más tome las decisiones si quieres que se hagan bien. Tienes que involucrarte. Mi permanencia en el PAN. Al día de hoy, yo quiero muchísimo a mi partido. Fui dirigente, fui juvenil, fui diputado local, diputado federal, todo. Debo decirte que estoy muy decepcionado de las posturas de mi partido. Sí, en ese sentido es mi segunda pregunta. Lejos, lejos. O sea, ¿no me siento... eres del grupo que hoy está manejando al PAN? Pero no es eso, Adela, porque si es de grupos, entonces es transicional. De hecho, tiene mucha gente que yo estimo que es cercanos. O sea, no es un tema con Marco, pues. Es un tema con las decisiones de la dirigencia que yo no comparto y que estuviera bien si estuviera dentro del marco de lo que nosotros pensamos históricamente. Pero este brinco de romper con tu historia y decir, pues voy a ir con el PRI, voy a consolidar el PRIAN, ¿no? Sí. A mí me parece que a mí no me representa. Pues, okay. Lo digo con profundo respeto, pero no me representa. Yo entré para tratar de cambiar un sistema que consideraba dañino y no creo que esté bien querer regresar. No me representan los votos de la mayoría. Hay algunas excepciones, pero yo digo, es que, pues no, güey, ¿yo por qué te voy a ayudar si sé que vas a llegar a votar así? Entonces, mi gran decisión es, si yo creo, y eso a eso sí le dedico tiempo, si yo llego a pensar que no tiene remedio y que ya el PAN como PAN no existe y que solo existe el PRIAN, ahí es donde creo que me voy a sentar a tomar una reflexión de vida política mí. Porque yo no me veo nunca apoyando ese concepto, la verdad. Y pues entonces ya tendré que yo que tomar mis propias decisiones. Al día de hoy he decidido hacerlo desde adentro, opinar con respeto, yo no ofendo, simplemente doy mis opiniones. ¿No? Trato de ayudar como puedo, hasta, digamos, tratando de generar un cambio. ¿Cómo estoy tratando de ayudar ahorita? Con mis votos en el Senado. Y bueno, y todo lo demás, pues, está por escribirse la historia, amiga. Pues sí, está por escribirse. Esto no se acaba hasta que se acaba. Pero tú tienes que considerar. Soy perseverante. Lo sé, pero tienes que considerar tus posibilidades y tus distintos escenarios. No voy a negociar principios por un cargo. Eso sí te lo digo. Si tomo una decisión, va a ser una decisión en donde yo me sienta a gusto, digamos, alineado a lo que creo y donde pueda seguir luchando por mi país, pero no lo he hecho ahorita ni estoy pidiendo. Jamás he tenido una conversación de decir, es que yo quiero esto, ser, y ya con esto me calmo. Diputado y para nada, nunca, nadie te puede decir eso. A nadie le he pedido nada, ni creo que sea el rol. Ha sido muy generoso mi partido conmigo. Esa no es mi crítica para nada. Entiendo que se abren espacios o no, eso no pasa nada. Mi tema es de fondo. ¿Creo en por lo que están luchando o no creo por lo que están luchando? Yo te diría ahorita, extraordinaria opinión de la persona, no creo en el partido, en el proyecto político planteado, ¿no? Digamos. Ya, en el caso de Xóchitl. Te agradezco. Extraordinaria Xóchitl, ¿eh? Te agradezco. Pues hay que verla. Yo quiero ver, hay que impulsar extraordinaria Xóchitl, más, ¿no? Su propia personalidad. Claro, ¿no? Claro, ¿verdad? Que no se teleprompter, hombre. ¿No? Yo creo que si se muestra como es... Que le quiten el teleprompter. Va a estar mucho mejor. Y que ya no cometan errores. A mí me pareció que no tenía por qué presentar a sus hijos en el equipo de campaña, por ejemplo, ¿no? Sí, mira... Me parece que, pues, si quieres, tus hijos te van a ayudar de manera incondicional y se acabó, ¿no?
A ver, es un tema muy personal, por supuesto que no quiero, digamos, en ninguna manera ofenderle, pero creo que particularmente el contexto... Entiendo que tu familia son más cercanos y que estén ayudándote, pero siempre te ayudan. Pero son los incondicionales. No, siempre te ayudan, por eso te digo. Pero creo que particularmente en este sexenio ha sido muy polémica la participación de los hijos del presidente y no entiendo la necesidad para ponerte en esa misma sintonía. Sé que no lo son, porque son extraordinarias personas. Sí, sí, lo son. Pero creo que políticamente es el tipo de cosas que hay que cuidar, pues, ¿no? Son y de mensajes. Todo es sí. Un mensaje. Eso. Por otro lado, yo le diría, no lo hace ella, pero sí lo hacen mucho las cabezas de la Alianza y los partidos. Bájenle al odio, hombre. Lean los datos. La gente no está en su cassette de odio. Sí, no. O sea, ustedes están en el cassette del odio. Sí. Necesitas esperanza, necesitas futuro, necesitas actitud positiva. Este rollo de si estás conmigo, eres Dios. Sí. Y eres santo. Ya lo oye, pero es una ampona. No. Porque hay que salvar a la democracia. No importa que fue ampona de ayer, ya no lo es. Ay, híjole, bueno. Y si estás enfrente, por ejemplo, escuchar que ahora resulta que es malo Javier Corral, por favor, hombre, era uno de los mejores talentos del PAN. No cambia porque decidió fue una decisión política la que tomó él. Entiendo que tiene su relación personal. Con Claudia y entiendo que le cree, yo no le creo, pero él le cree que va a plantear algo distinto. Súmale que están persiguiéndolo en su estado, ¿verdad? Tiene un rompimiento total. Tiene muchísimo tiempo criticando el tema. Él dio una lucha muy fuerte contra el PRI. Pues, oye, puedes criticar la decisión política. Oye, a mí no me parece y todo, pero querer decir que ayer era bueno y hoy es el diablo, por eso no nos creen, pues. Pues, oye, simplemente tomó una decisión política el señor. Igual otros, pues, que al revés y que sí, acá. Sí, Murat. Pues, ¿qué? Era malo y es malo, pues, ¿no? O sea, no... Pero si era malo, ¿por qué querías hacer alianza con el PRI en el estado de Oaxaca para que continuara gobernando? Sí, 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 sí. Porque ese era el planteamiento, ¿no? En su entonces. Y él gobernaba, ¿no? Ahí no te molestaba. Ahora sí, porque se cruzó. No, era un desastre entonces y es un desastre hoy. Pero es que ya ves, Morena está mal. Claro, pues si yo no estoy diciendo que esté mal, que esté que bien. Esté bien. Están mal. No los copies. No los copies. Tú tienes que ser un faro de luz. No estoy diciendo que seas perfecto. Todos tenemos nuestros defectos. No lo soy yo, no lo es nadie. Sí. Pero mando un mensaje de consistencia y la gente puede empezar a escucharte. Hoy no te están escuchando. Necesitas sacudir el árbol. Ese es el tipo de pensamiento que yo tengo. Entonces, ¿dónde voy a estar, mi estimada Adela? Donde este pensamiento pueda fluir. Y te digo que la verdad estoy pues feliz, aquí siempre contento. Tienes un espacio para hacer pues, política. Si quieres polémica, exacto, me invitas. ¿Ah? Exacto. Muchas gracias. Gracias, gracias. Como siempre, es un gusto platicar contigo. Gracias, gracias. Y mucha suerte. Gracias. Y aquí hacemos política. Vas a ver, vamos a seguir dando de qué hablar. Exacto, seguir dando lata. Por cierto, ayer entrevisté a Tatiana Cloutier, que me parece que también fue un gran fichaje. De los mejores por perfiles. Parte de Claudia, la verdad, ¿no? Y conversé con ella. Es una conversación que subimos ayer. La compartimos con ustedes, solo con Adela, Tatiana Cloutier. ¿Y qué cualidades le ves a la doctora Sheinbaum? ¿Por qué aceptaste? ¿Qué te entusiasma volver, dedicarte? ¿No? Bueno, fíjate, varias cosas, ¿no? Tengo 59 años, voy a cumplir 60, entonces les digo yo. Pero hasta el año que entra, pues sí, agosto, ¿no? Sí, pero es el retiro, pues a eso me refiero, ¿no? Puta, entonces no dices, me digas eso, porque no, yo ya me tendría no, que haber retirado no, hace no, unos no, meses. No. ¿Sí? De la parte de lo que del bono que me toca darle al país, okay, a eso me refiero, okay, ¿no? Sigo pagando impuestos porque esos nunca dejas de pagarlos, porque hasta cuando te mueres seguimos pagando, ¿verdad? Entonces, ¿qué le veo a la doctora, ¿no? Primero que nada, me encanta la idea de que es una mujer, ¿no? Wow. Esa es, la mayor fregonería que puedo pensar. Y me vuelvo a referir al COVID. Cuando vivimos el COVID como mundo, vimos cómo en los países donde había mujeres al frente las cosas fueron distintas. ¿Sí? Entonces dije yo, ok, bueno, una mujer, ¿no? Esa es una parte y que como mujer la vivo en el alma, ¿no? Yo también. Por otro lado, dices... Yo quería vivir este momento. Sí. Y por otro lado dices,
es una científica. Samuel fue muy atractivo. Fue sobre muy fresco. Muy fresco y muy atractivo. Lo que fue Xochitl en un principio. Uh-huh. Samuel lo fue. Pero fíjate que ahorita tú lo dijiste, no lo dije yo. Fíjate nomás. Híjole, ¿cómo lo voy a poner? Fueron como llamaradas de petate. ¿A dónde lo voy a ver? O no sé si en los cohetes existan cohetes de mecha corta, ¿no? Okay. Porque Xochitl fue un cohete de mecha corta y pum, de repente se apagó. Fue factor sorpresa, muchas cosas pasaron, ¿no? Fue disruptiva, fue atrevida, fue esto, y luego se volvió un corriente, incapaz. Y bueno, no me gustaría, porque ¿para qué hablamos mal de pero ella? Pero ¿eso piensas? ¿Que totalmente se volvió corriente e incapaz? Totalmente. Digo, no se vuelve incapaz uno porque no puedes quitarte lo que, ¿no? Lo que faltó en Nuevo León, ahora que hablábamos con Samuel, pues les faltó hacer política. Bueno, es que Samuel no sabía hacer política. Samuel sabe hacer, sabe usar el micrófono y hacer la dupla con su esposa en el micrófono. Okay. Sí, pero no sabe hacer política. Está bien, pero hay detrás de él gente que sí sabe hacer hay política. Digo, hay gente. Está Dante Delgado, ¿no? Respira política. Totalmente. O sea, Dante sí nació en eso. Nació en eso. Así respira es. Política. Y como que faltó hacer política. Fíjate, ¿qué pasó en Nuevo León? Y yo digo, vamos a irnos como al 21, porque está, ¿sí? La ciudadanía del Nuevo León le da su voto a Samuel, pero le da un Congreso dividido. Buenos días. Buenos días. Qué mañana tan movida. Sí, muy movida la mañana. Sí. No se enojen, banda. Buenos días. ¿Están enojados? Sí. ¿Qué dicen? ¿Que por qué tanto contra Xochitl? Pero no estamos contra Xochitl, al contrario. No, yo queremos que le vaya bien. Queremos porque que si bien. Le va bien a ella, le va bien al país, gane o pierda. Pero que le vaya bien. Sí. ¿Sabes? Yo solo pensé, hay formas de perder, sí, también, claro, ¿eh? Hay sí. maneras de perder. Y ganas. Exacto. Y ganas. Entonces, sí. Pues lo que queremos ver es a la Xochitl que admiramos. No contestataria, claro. Reverente, disruptiva. A la que no dejaron entrar a Palacio Nacional. Exacto, esa. Y además la que causó que toda la gente dijera la efervescencia por Xochitl. Exacto. Sí. ¿Qué más dicen en el chat o qué? Sí, sí estaban de acuerdo en que Fosfolandia, pues no furula. Porque han estado... Dicíamos, a ver, pero entonces Samuel, porque ahí estábamos platicando con la banda. Dicen, no, pues tampoco. O sea, lo que decíamos es, yo pensé que ella había entendido que estábamos hartos de las mismas caras de siempre. Esa es la decepción. Aunque también hay mismas caras de siempre en el otro lado. Ahora, ¿eh? Queremos pensar que es una cuota que tenía que cubrir. Perdón, es que pusieron uno en el chat que sí me reí. ¿Qué? Dice la sala, cuando dijo que había entrevistado a Tatiana, pensé que también la reina de los niños y me emocioné a lo güey. De los niños de Morena, sí. Pero miren, muchachos, la neta, hay que estar bien informados y hay que escucharlos a todos y a los más que se puedan, ¿no? Claro. A los más que se puedan. Entonces vamos a oír qué tiene que decir Tatiana. A mí me parece que fue de los mejores fichajes de ¿sí? Claudia, la neta. Lo que sí es cierto, que es lo que venimos platicando desde lunes, es cuál va a ser el nuevo discurso, que lo platicó contigo. Exactamente. Pero... Exactamente. Qué relajada entrevista. A mí es estuvo que padre. Me cae muy bien la a mí Tatiana Tati desde siempre. Está padre, ¿no? ¿Cómo se yo lleva creo que con va su a volver familia? Con la tía Tatis. Ahora ya va a tener TikTok también. Sí. No tiene todavía. Y se va a poner a chambear. Como lo está haciendo ya Kenia, ¿eh? Sí. O sea, sí como digo que fue un gran fichaje Tatiana, también creo que Kenia es un súper fichaje. Pues es el mejor sí. fichaje. Porque Xochitl. Kenia sí va Xochitl. Adelante, Kenia hay buenos fichajes, bueno, es el que Ursúa, más por ejemplo, Carlos Ursúa. Pero no ha salido. Bueno, o sea, de los que tiene, ¿no? Pero y estará, Kenia es... Y más que salir, pues va a estar en toda esta cosa de hacer un nuevo proyecto ¿no? Claro. Lo que tiene que ver con
pues la economía de este país, eso es lo importante. Está el de Fonso Guajardo, que también me parece un buen fichaje. Pues que es más vistosa, ¿no? Madrid, es como... que, pues, digo, ¿sí? Ya lo hemos escuchado y no llegó y lo que quieras. Pero es un cuate que trae preparado, con qué. Trae ideas, ¿no? Trae ideas y trae con qué. Me parece que hay buenos fichajes. No como Casarín, pero sí es un tipazo. Sí, ninguno es como Casarín. Dolores Soriano dice, exacto, Adela, y ese es tu trabajo y lo haces bien, informar y que cada quien tome su decisión y decisión, deducción y decisión. Es que sí. Pues es lo que hacemos, pues sí es lo que haces. Ahora, si van a decir ya el que sigue y el que sigue y el que sigue, pues no, muchachos, hay que oír. Porque el próximo año vamos a tener que tomar una de las decisiones más importantes en nuestra vida, no en la vida de las candidatas, en nuestra vida. Porque ¿cuántos jóvenes y de las próximas generaciones? Porque además, ¿cuántos jóvenes no votan nada más por, y es en serio, que por el color o porque históricamente se votaba por este está guapo y me cae bien? Ajá, ¿Y qué propuesta trae? Ah, no sé. Un partido tachas todo. A ver, voy a elegir eso, pero voy a repartir el Congreso. Que el voto sea diferenciado. Sí, que no se embloque nunca. Es muy importante. Gane quien gane, pues que no tenga todas las cargas consigo. Si no, y nos la vamos a pasar en la corte otra vez. Exactamente. Exacto. Se vuelven monstruos en el poder, la verdad. Bueno, el que sigue ahora sí. La que sigue, por favor. Bueno, pues, bienvenidos a este miércoles de Ombliguito de Semana. Hoy inician las semifinales de la Liga MX. Se van a enfrentar el América contra el San Luis a las 9 de la noche. Y el dato curioso, el entrenador del América es Andrés Jardine, este brasileño, que su auxiliar era Gustavo de Silva cuando fueron campeones con Brasil en Tokio 2020. Y él se lo llevó justamente al Atlético de San Luis. Cuando se va Jardine al América, se queda Gustavo da Silva ahí. Entonces, bueno, pues dos técnicos de historia. Compañeros, amigos, por supuesto. Uno era el auxiliar técnico del otro y se quedó como titular. Así que, pues, estarán enfrentando estos dos técnicos que tienen mucha amistad, que además han sido ganadores. Y a ver quién es el bueno. Yo ya lo dije, creo que la final será América contra Pumas. Así que, pues, estoy viendo que América derrotará a San Luis. Sin embargo, no es un partido sencillo. Ninguno de los dos, ni el de Pumas contra Tigres, ni este de América contra San Luis. Creo que muchos de la América dijeron, ya lo tenemos en la bolsa el de San Luis. Dijeron, tampoco. Vieron lo que le pasó a la América, ¿no? Le sonó tan retador. Exacto. Entonces, nada más para... Ayer, la revista Time da a conocer que Lionel Messi es el deportista del año y da datos muy importantes porque lo dice, no es nada más mencionar a Messi porque es Messi, sino dice, él solo logró lo que durante décadas se intentó en Estados Unidos, sí, y no lo habían logrado. Una liga. Una liga y que la gente volteara a ver al fútbol. Que realmente se hiciera un país futbolero en ese sentido, ¿no? Lo decía, nadie lo había conseguido, ni los fichajes de Zlatan, ni de David Beckham, ni de nadie. Fue Messi el que llega, inmediatamente irrumpe, la gente voltea a ver el fútbol. Recordemos cuando es ese debut, que ahí estaba LeBron James, las Kardashian y toda la demás gente que te puedas imaginar. Y luego subieron de precio los boletos. Exacto, sí, que de $40 a $600, sí, ¿se acuerdan? Entonces dicen, pues él es el hombre. Y digo, toman todo el año a consideración. También recuerdan que fue campeón del mundo allá en Qatar, del Mundial. Entonces dice, bueno, pues todos estos elementos es la razón para que sea el deportista del año. No importa su edad, 36 años. Y me parece que sí es cierto, porque sí logró, y para todos los que estamos aversados en el tema del fútbol y sobre todo en la MLS, es cierto, nunca nadie había logrado lo que Lionel Messi hizo. Todos los ojos se voltearon a ver a la MLS y es lo que querían, ¿no? Entonces, pues ahí va la apuesta que bien hizo la MLS con Lionel Messi y por eso es el deportista del año. Y ahora resulta que empieza a haber, cambiando deportes en la Fórmula 1, espionaje. Se habla de temas de espionaje. Primero se habla de que una persona que era del equipo de Toto Wolff cuando estaba en Mercedes se va y se integra a las filas ya de la Fórmula 1 como tal, ¿no? Y entonces que... pues cuando les pasaban los datos de cualquier elemento a todas las escuderías, eran muy escuetos como deben de ser. Pero que resulta que como esta mujer había trabajado con Toto Wolff, era un poquito más descriptivo los reportes. Ajá.
¿no? Entonces dicen, esto pues no es normal. Y entonces empieza a hacer la investigación. Ella era Shayla Ann Rojo. Pero de ahí viene algo nuevo que acaba de suceder para este año. Resulta que la esposa de Toto Wolff, Susie Wolff, que además fue piloto, pues está en la Academia de Pilotos de la Fórmula 1 de la Federación Internacional de Automovilismo. Entonces dicen, ¿cómo no hay un... O sea, ¿cómo no piensan que hay un conflicto de intereses? Por supuesto que hay un conflicto de intereses. Ella tiene acceso a todos los datos. Ella es la primera que estábamos hablando. Ella no es Susie Wolff. Susie Wolff, ahorita la vamos a ver, que está con su esposo. Y entonces, ¿cómo no va a haber un conflicto de intereses? Claro que lo hay, y la FIA es consciente de la especulación en los medios y por eso inician esta investigación. Dicen que al parecer ha habido espionaje. Ella es Susie Wolff, la esposa de Toto Wolff, y que por ahí le ha podido pasar alguna información más detallada. Dicen, a todos los equipos se les da información de cierto elemento que haya tenido que ver con la carrera, con los automóviles, con algún reporte del resto de los equipos, pero pues que han sido mucho más detallados con Toto Wolff, porque decían, ¿cómo puede ser que de una carrera para otra hicieran los arreglos tan inmediatos a los coches? Si les pasaban información, les pasaban, había un agente infiltrado. Exactamente. ¿No? Así es. Y entonces dicen, esto está... pues bravo, ¿no? Y de ahí, bueno, nos pasamos con una gran, gran, gran noticia y con eso cerramos. La selección mexicana femenil termina el año invicto. Ayer tuvo un partido contra Trinidad y Tobago en la fase eliminatoria para la Copa Oro, la W Copa Oro, y entonces termina en primer lugar con 12 puntos de manera invicto. Sumó 4 victorias, 11 goles a favor y solo uno en contra. Bien, sin duda alguna, las dirigidas por el español Pedro López, que llegó a darle la vuelta al equipo. Y con esto, bueno, pues esperemos que venga un año espectacular, el del 2024, para la selección mexicana femenil, que ellas sí ganan y que ellas sí dan resultados, ¿no? Pues sí, ellas sí dan resultados. Ellas sí dan resultados. Muy bien. 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 Muy bien. Ganan menos, pero sí dan resultados. Mucho menos. Bueno, ¿qué pues decir? Sí. Una precisión. Muy bien. Pues sí. El que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Ya. Qué bonito es el encendido, ¿no? Sí. De los árboles de Navidad. Más bonito que sí sale. Sí, sí, ya. No lo puse yo, pero ya lo tengo. Pero, fíjense, ¿saben quién no tiene? El municipio de Monterrey. O sea, sí tiene. Pero este es como un video de mi primera chamba. A ver. Vean lo que le pasó a Colosio, por favor, al alcalde de Monterrey. Súbale, súbale. Miren. Entonces está haciendo el conteo, ¿no? De que 3, 2, 1, y ahí empieza, ¿no? 5. 4, 3, 2, 1. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué prendió? Mi primera chamba. Sí. Y última yo creo, ¿no? Qué poca. Pues no prendió, no le prendió el arbolito a Colosio. No, y luego esto. ¿Qué pasó? Entra en el Pantra. Ay, ay, sí, sí se prendió. Se incendió. Ahí sí prendió, pero demasiado. Ya no lo quieran hacer como el Rockefeller. O sea, sí, no, verdad. Ya, por favor. Manches, pero aparte lo de Rockefeller. Cortan del bosque un pino enorme, que es precioso. Cada año es un evento y se ve majestuoso. Majestuoso. Pero aquí, ¿qué es ese pinito? Hay más bonitos en Liverpool. Sí, que son como troncos. Sí, son ramitas. Ramitas. Que las juntaron todas. Son como tronquitas verdes. No. ¿Cómo se llama? ¿Cacha? Sí, ¿es algo que ponen ahí? Bueno. En otros temas, hay una ley que se llama la ley silla. Ah, caray. Dicen, ¿por qué es la ley silla? Porque es una ley silla. Pues es que sí. Silla, muy bueno. Es una ley silla. ¿Saben de qué trataba? Acaba de pasar. Pero solamente trataba de impulsar que gente que trabaja de pie mucho tiempo tenga una silla. Ah, pensarían que debería porque decir... tiene que haber una ley, ¿no? Que le dé una silla al trabajador, porque es México, por eso tiene que haber una ley que le dé una silla al trabajador. No. Y eso lo dijo Patricia Mercado al respecto.
propuesta sencilla y humana. Es decir, no es una propuesta onerosa, no es una propuesta que tenga que ver con dineros, sino que tiene que ver eso con la humanidad al interior de los centros de trabajo, de que no se puede permitir que las personas estén estas 8 horas paradas. Creo que va a favorecer a muchísimos trabajadores. Está solo porque es México. No, tiene que existir esa ley. Aquí sí, vale. Sí, ya sí, dijo que sí, se vea sí, que sí, aquí sí, cumplimos con la ley. Mira, todas. Óyeme, o sea, miren, ahí están. Exacto. Las sillas. Para que los camarógrafos. Para que todas las señoras se sienten. Exacto. No manchen. Bueno, y Patricia Mercado ya lo hizo oficial, ya dijo, a mí ni me vean, o sea, yo no los voy a soportar como ciudadanos. No. Yo, pues, desde el Senado puedo hacer mucho más, y la verdad es que, o sea, una reina, si me lo preguntan, sí. Patricia Mercado siempre, la neta, él la tiene clara. Que ya lo había dicho con sí, nosotros, tienen el de la aquelarre donde dijo, no. Antes que ningún otro lugar, como siempre. Pero bueno, ahí lo dice, y pues obviamente la gente le aplaudió mucho. Y bueno, ayer dijimos que iba a haber protestas por la jornada laboral de 4 horas. Sí hubo hasta un atropellado y 0 detenidos. Híjole. ¡40 horas ya! Entonces, ahí se lleva de corbata a los manifestantes. Y se siguió. Si lo reconocen, pues qué amistades, la verdad. No manches. Pero no, y nadie lo detuvo, no pasó nada. Y les tengo otro atropello, pero ahora fue del presidente, justo a esta jornada laboral de 40 horas, que dice el presidente que se tienen que hacer debates. ¿Qué no ha visto los parlamentos abiertos? Pues ya fueron, sí. Presidente, ya sí. Fueron. El presidente hace semanas. Sabes que no se entera de nada. No. Te juro, no se entera no, de nada. Claro que no. ¿A cuál nini? ¿A cuál detuvieron? ¿Cómo? ¿Qué nini? Hipócritas. Es aquí como cuando leemos un mensaje que nos mandan ustedes que alguien más acaba de leer. ¡Exacto! O sea, ya pasó, presidente. Así dijo. Que haya más debate. No, es bueno el debate. Yo voy a esperar a ver qué se resuelve, qué opiniones hay, qué bueno que se abra el debate sobre esto y fijar posteriormente una postura. Todavía no termina el periodo legislativo, hay tiempo, no es una cosa de resolverse el 12, hasta propondría respetuosamente que no se convierta el 12 en una fecha fatal. Es decir, está a favor del trabajador. Sí. Ahí ya dándole la razón a Slim. Bueno, le ha dado más cosas a Slim este sexenio. Muchas. Muchísimas. Sí, sí. De razón ni se quejó de que le quitaron el aeropuerto. Bueno, eso por un lado. Pero la diputada, justamente que presentó esta iniciativa, es de Morena. Y entonces le contestó al presidente, órale, hacemos el debate en la mañanera, para que sí lo vea. Él dice que porque no todo mundo se dio cuenta, entonces, pues bueno, yo reto al presidente de la República a que nos invite siquiera a hacer otro parlamento en las vacaciones, que nos invite desde la mañanera, así como vieron los libros de texto de todo el país, que nos invite a los parlamentos abiertos desde la mañanera para que así no haya duda de que lo vio todo el país y podamos votar y presionar al Senado, como de hecho vamos a presionar a la Cámara de Diputados para que se vote. Esta iniciativa no es la primera vez que se presenta, ya lo dijo una de las investigadoras que acudió al Parlamento, 17 veces se ha tratado de reducir la jornada laboral en este país y siempre siguen ganando los empresarios. Yo no quisiera que este fuera el destino que se le diera, pero ahorita lo que más me importa es que no les vayan a hacer nada a ustedes, que si me quieren acompañar a manifestarse a aquel lado, por favor lo hagan.
Pues hay que levantarse más temprano. Sí. ¿No? Y dice la diputada, lo que más me importa es que no le vayan a hacer nada a ustedes, pues ya sí hubo un atropellado. Oigan, yo le quiero poner una estrellita en la frente al ministro Lainez, pero les quiero demostrar los contrastes de la vida. O sea, cómo en tu trabajo puedes hacer muchas cosas. Porque, pues a mediodía andaba defendiendo el derecho al disfraz, el ministro. Por favor, ¿por qué? Porque resulta que en algunos municipios de Oaxaca es multa si andas disfrazado, ¿qué? Si pides dinero, si insultas, eso recomendamos no hacerlo. Bueno, sí, pero es multa ir disfrazado, multa. ¿Por? Multa. ¿Por? Pues eso mismo dijo el ministro Lainez. Pónganlo, por favor. Parto de la razón, problema desde mi punto de vista no es la multa fija, sino la violación a la libertad de expresión y la libertad de la persona como tal, porque además el precepto señala usar disfraces sin razón justificada. Entonces, no entiendo, sería permitido en Día de Muertos, o Halloween, no entiendo. O sea, si es Halloween, ¿sí? No te multaban, ¿no? Sí, pero si es hoy, ¿sí? Vas disfrazado, pero multa. ¿Sí? ¿Por qué? Pues ya no, gracias a Lainez, se desechó. Y entonces, ¿por qué digo los contrastes de la vida? Porque en el día hizo eso y en la noche... ¿Se disfrazó? No, pues se disfrazó, pero se puso capa porque dijo que qué... Se queda suspendida esa eliminación de los 13 fideicomisos. Se puso la toga como debe ser. Ahí está. Claro. Ahora sí que se la acomodó bien. Y por eso se hizo un meme de... Yo soy pura gente de Lainez. Pues claro. Pues mira, pura gente del señor Lainez. Es que me declaro pura. Pues sí, como no. También, porque me gusta disfrazarme y me gusta... Que pues los empleados de la Suprema Corte de Justicia tengan sus que son de ellos. Sí, sí. Pues ahí está. Pero fíjate, llegó a su casa y le dijeron, ¿cómo te fue? Pues fíjate que defendí el derecho de la gente a disfrazarse y defendí el derecho laboral de los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso, porque imagínate que si iba el niño a la escuela disfrazado por la razón que quieras. Ah, no. No era una razón especial, sino... un fan de Star Wars. El barrio me respalda. Tepito es mi familia. Les mando saludos. Ya sé que... ¡Venga! Invítenme. Un saludo. Yo quiero ir a Tepito. Es que Susana estuvo por ahí ayer y nos mandaron saludos. Sí, bueno. Saludos a la banda. Son casi mis vecinos. Sí, es pues que sí. Ya estamos todo planeando para la posada y entonces Susana se fue de compras y nos saludaron desde allá. Entonces invítenos a ir a Tepito, ¿no? Sí, ustedes me están nuestra licuachela. Exacto, la licuachela. Sí, a mí me encanta. Vamos en moto, que nos lleven en moto. Sí. Va a ser la experiencia completa. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, ya acabaste, ¿verdad? Ya. Hombre. Por otro lado, ya estamos casi listos para el bazar de la saga para la próxima semana. Ya les digo que exactamente qué día, pero va a ser en la colonia Cuauhtémoc, en la alcaldía Cuauhtémoc, colonia Cuauhtémoc, y es en Balsas número 57. Balsas número 57. Hay de Tocho Morocho. ¿Quién fue a grabar? ¿Qué tal? A levantar la imagen. ¡Hay de todo! Hasta para niños. Para niños, para hombres, para niñas, para señores, para mujeres, para extravagantes, para todo tipo hay. Va a ser la próxima semana. Les confirmo el día. Yo creo que va a ser el martes. Hoy voy a estar por ahí para ver si ya estamos todos listos. Y pues va a haber una preventa para Friends and Family, para el que quiera ir el lunes, o el martes, les confirmo, pero para los cuates va a haber una preventa. Y ya se abre al público un día después. Les confirmo exacto el día, pero váyanlo planeando, es la próxima semana, Balsas 57. Balsas 57. Y ya está. Está bien fácil de llegar, de ahí se van a comer. Está bien padre. Sí, además. Y ahí nos vemos, porque van a estar todos. Todos. Sí, sí. Por instrucción mía.
Muy bien, muy bien. Yo vi unos Rayton ahí. Nos vamos profesionalizando. Yo vi ahí unos Rayton, unas botas muy buenas. Hay de tocho, de todos los números. Trajes de baño vi también buenos, nuevos, con etiqueta. Nuevos, con etiqueta. Con etiqueta. Sí, sí. Se los tengo que decir con la etiqueta puesta. Compro y no me quedan, entonces. La compra por internet ayuda mucho a que haya buen bazar. Que haya buen bazar. La verdad. No, está bien padre, y todavía ayer mandamos cosas y todavía hoy vamos a mandar cosas y así vamos a andar. Yes. Entonces, perdona. Que si todavía huelen a ti. Para siempre, si se los puse una vez, los puse, huelen para siempre. Ya huelen para siempre. Por cierto, anuncio importantísimo. Anuncio importantísimo. Solo en el bazar vamos a vender los perfumes de la saga. Ya llegaron. ¿Qué tal están? Así tenemos. Cajas y cajas. Está muy perro. ¿Ya le llevaste uno a tu mamá? No, no he llevado. Exacto, no he llevado. Ve a comprar. Es un gran regalo para Navidad, por eso los guardamos hasta ahorita. Pero solo ahí, en Balsas, número 57, el perfume de la servidora. Natalia, mejor que nunca. Schoener, verdecito, te dice, Adela, ¿ahora sí vas a vender la bolsa Dior del amor? ¡No! ¡No! Me arrepentí, ya no la llevé. Esa ya no la llevé, me arrepentí, es parte de mi colección personal, es que fue dificilísimo encontrar esa. Y ya esa no, bolsa. Ya no. No, fue una colección especial, no, pero hay harta cosa. Pero estuvo varios días, ¿eh? Cuando te arrepentiste fue como... Es que no, esas no. La neta. ¿Qué más? Verdecito de Dora, Luz Juárez Fonseca. Los trabajadores de cocina, los chefs, que trabajan hasta 12 horas y no tienen una silla para descansar unos minutos, terminan con tendinitis. Saludos. Es que qué bárbaro. Pero que tenga que haber una ley porque simplemente no hay gran silla. Exacto. Pola Romano, un verdecito nada más con un taconcito. Luego César Pérez, nuevo miembro, bienvenido. Roger Josué Peña, un verdecito y miembro desde hace 28 meses. Adela, ¿cuándo es la posada y el maratón? ¿Y si te estuvo D.I.D.? No, se te estuvo D.I.D. y las fauces es hasta el próximo año renovada. Y la posada es el domingo. El domingo 10. Este domingo. Este domingo. Este domingo que viene. Quedamos de invitar a gente. Sí. Y lo vamos a hacer. Ahora lo veo con Susan para que mañana se haga la dinámica. Pues van a ser a los más fieles de la sala. Sí, claro. La sí. O sea, que vayan a convivir un rato con nosotros. Y porque tampoco podemos llenar un hotel. No podemos, pero vamos a invitar a algunos cuantos. Y sobre todo si hay gente de Querétaro y que quiera ir y que haya sido miembro desde hace muchos años, pues que vayan, ¿no? Eso por un lado. ¿Y qué más me preguntaron? Que cuándo va a ser el maratón. Pero el maratón ya no hay maratón, ya es la posada saga. Si vieran el break. Que por cierto, me lo tienen que mandar, por favor, el break. Necesito el break de la posada ya. No hay break. No vamos a tener break. No, nosotros no vamos a tener. Hablamos del break, nos referimos a la orden del día. El minuto de la posada, ¿no? Porque, pues claro que es una posada para convivir nosotros, pero para compartirla con ustedes también. ¡Ay, qué hermosura! Sí, es una hermosura. Y ya, vamos con el jefa. Y hay otro verdecito. Perdón. Hola, Romano. Hola, me gustó el equipo de Xochitl y los que se siguen sumando. Solo hay que esperar. Adela, los hijos son para manejar redes. Esperemos. Está muy bien. Yo lo entendí perfecto. ¿Para qué los presento? Claro. Mis hijos me van a estar ayudando y ya. Claro. ¿No? Sí, especialmente las campañas es como que la familia...
echa ese montón, se sabe. Dice Ana Luisa Pérez Ponce, Adela, ¿vas a invitar a tu novio Mauricio? No se ha manifestado el Mau. Como que se fue. ¿Y el amor saben cómo se me muestra? Con un rojito. Exacto, mi Mau, con un rojito. Juan Carlos Barca. Sí, Maca, hay normas para las sillas, pero sí hacen falta leyes. Existe un concepto que es ergonomía. Con gusto les explicamos de qué va. Ah, caray. No, pues sí, es la ergonomía. Pues sí. Duda, pero... pues tendrían que tenerlas. O sea, claro, sí, claro. Lo que está planteando Maca es qué locura que tenga que haber una ley para que haya una para que el silla. Trabajador otorgue no. No una silla sí. A su empleado. ¿No? Claro. Yo soy de Celaya, me queda cerca ir a la posada, pero no eres miembro de la Sala MX. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? No, ya. Lees un carrasquero. ¿Qué número calzas, Ade, para motivarme a ir? 39. 5.5, 6. Sí. Pero también hay de otros números. 25.5 centímetros. Sí, exacto. 5.5, en algunos 6. Hay harto cacle. Yo me hice de unas botas bonito. El año pasado. El año pasado, sí. Creo que tú... iniciaste, ¿no? Sí. Fuiste sí. La primera compra. A dar ahí la bendición. La bendí. Fuiste la primera compra. Sí. ¿Vas, no? Sí, pues mañana voy. No, mañana, el viernes voy para allá. Ahí voy a estar. Ah, pues ahí puedes comprar. Ahí merco. Y ahí mercas. Ya me dije, ¿qué más quieren saber? Hay muchos. Yo me apunto para la posada, Pati Mejía, pero no eres miembro. Tienen que la verdad, ¿cómo le hacemos? Los miembros merecen ir con nosotros. Sí. No sé si Chavarroca quiera ir, si el Juanjo Moreno quiera ir. A él le queda si cerca. Las hermanas del mal quieran ir. Que la verdad han estado con nosotros desde que empezamos. Bueno, sí. Ay, Dios, ya nos vendimos, dicen. ¿Qué más? Pati Ayala dice, yo quiero que me inviten al Friends and Family, please. El Friends, a ver, planeen que es la próxima semana. Vayan planeando ir, quizá miércoles es un buen día para ir, ¿no? Quizá el Friends and Family va a ser el martes para todos nosotros, que yo voy a mercar también. Y ya para el miércoles está abierto a todos, ¿les parece? Miércoles. Sí. Ya estás. Minerva está muy molesta. Muy molesta. Muy enojada. Sí, muy enojada. Parece sí. Que están adulando a la 4T, ay, siendo que son los mismos que estuvieron con Obrador. Y, puntitos, dejen a Xochitl en paz. Estoy muy enojada. Hazle. Estoy muy enojada, pero muy enojada. Muy enojada. Muy enojada porque no dejan a Xochitl. No te enojes, Minerva. Aquí entrevistamos a todos de claro. Todos los lugares, sí. De todos los partidos. Pero siempre hemos pensado que hay buenos perfiles en todos los partidos. Y como dijo Damián, hay gente nefasta también. Claro. En todos los lados. Partidos. Además, si estamos viendo que lo está haciendo mal, ya no le pongan nombre a una persona. ¿Qué vamos a decir? No, qué maravilloso lo hace. No. Pues no, lo está haciendo mal. No, para pero eso no estamos. ¿Saben cómo van a defender no a su candidata? No somos aguadores. Sí, no. No somos aguadores. Defiendan a su candidata votando por ella. Así se defiende a su candidata. Claro, no peleándose no con su chat. Compadre ni con su programa si quieren favorito. A Xochitl, digan a sus 10 personas más cercanas que voten por ella. Y a esas personas 10 más cercanas le piden a su vez que inviten a sus 10 ¿sí? más cercanos. Lo mismo con Claudia. Aquí no estamos diciendo por quién votar, ni nunca lo vamos a decir. Claro. ¿No? Exacto. Venga, y una pregunta, una última pregunta. Oh, chica, no te dejo, perdón. César Briceño, es que pues es de la voz de todo. ¿Habrá venta en línea para los que somos de provincia? No, es que no, porque no es muy complicado. Es complicado. No, tenemos que tendríamos que haber preparado todo. ¿Eh? No, es muy... Necesitas sí, otros... Tendríamos que tomar foto de cada una de las cosas. Y es toda una mecánica distinta. Es una mecánica distinta. Y luego si no te queda venga, y regresarlo. Dense, y... Sí, un viaje. Dense una vuelta aquí a la Ciudad de México que siempre es un fin de semana, sí. Está bien padre, ni hay tráfico ahorita de diciembre. Nada. Pero quédense por ahí por la Cuauhtémoc. Ahí hay harto hotel. Airbnb, como vimos. De todos los precios. Y van a la merca. Van a mercar.
Ahora sí, véngase. ¡Qué la chingada! Es personal. Le están mandando gente. Les puse un chispo. No, luego van a decir que soy yo. Ya vas a empezar tú. No preparé mi sección. No tengo colores. Acuérdate que él dice, no te quiero decir. Exacto. No te quiero decir. Ya tomé. Quiero mucho líquido. Un litro y medio y no son ni las 11. Ade, ya hice que toda mi familia se una a la saga. ¡Eso, Tili! Lo mismo que con Claudia y con Xochitl, yo les voy a pedir que a sus 10 más cercanos les pidan que sean miembros de la saga, que se unan, se suscriban a nuestro canal de YouTube. ¿Tú? Y que les pidan que a su vez cada uno de esos 10 invite a otros 10. Y así sucesivamente, y entonces nos hacemos muy grandotes. Exactamente. Venga. Y el verdecito de Dora Alicia tiene razón con el equipo de Xochitl. No cubrió las expectativas, pero solo hay de dos. O siguen con lo mismo otros 6 años o te arriesgas al cambio. Es correcto, doctora. Sí está. Es correcto. Jefaos, venga. Venga, sí. Pues pongan más colorcitos y más likes. Gracias, gracias, gracias. Oigan, así con ese entusiasmo, fíjense que el chico. En 5 minutos va a empezar la preventa para Alejandro Fernández para los conciertos del año que viene. No en todos lados, pero sí en la Ciudad de México y en Guadalajara. Entonces, ya ustedes, mientras nos están escuchando, nosotros los acompañamos, fíjense. ¿Me gustará como Luis Miguel? Yo espero que sí. Yo creo que sí. Bueno, ¿no? Alejandro también es Alejandro. Sí. Yo espero que sí. Entonces, bueno, el 23 de febrero en Guadalajara, el 2 de marzo en la Ciudad de México, 7 en Villahermosa y el 9 en Tuxtla Gutiérrez, el 14 en Mexicali, el 16 en Tijuana y el 20 de abril en Pachuca. Entonces ya, los acompañamos, métanse a Ticketmaster y vayan haciendo sus compras, no en todas las plazas, pero en sí aquí. En 5 minutos, ¿sabes? Ya, en 5 minutos. Okay. Aquí los acompañamos. ¡Qué guapo! ¡Ay! Velo. Te amo, potrillo. ¿Cómo es el potrillo? El potrillo, ese debe ser, fíjate. No, espérate. Ese debe ser un signo de fuego, porque es muy le gusta la fiesta y es muy fogoso. Es muy fogoso. Sí. Me da por es que sí, no lo he estudiado tanto. Lo voy a estudiar, lo voy a estudiar para bueno, ver. Jorge Camacho es nuevo miembro, bienvenido. Oscar Grajales, jaja, solo para molestarlos. Los amos son la onda. Sí, moléstanos más. Moléstenos más. Dándonos dinero es buena molestia. Oye, exacto. Gadalín dice, yo he visto 8 veces al potrillo y no me canso. Yo nunca me cansaré de ver al potrillo. Es muy hedonista, no es signo de fuego, es Tauro. Le gusta, por eso le toma mucho y le gusta comer. Fíjate. Saludos a la sala, nuevo miembro, bienvenido. Ay, la sala ya era hora. No, ya se hizo miembro. Y no eran privilegios. No, Ignacio Picasso, un azulito. Buenos días, chingones. Buenos días a todos ustedes, chingones. Chingones, como dice Xochitl. Ahora, ¿cómo te gusta más el potrillo? ¿Con bigote o con barba completa? Con barba, sí. Me mata. Sí, es que con solo... El bello... Tiene el dirty look. A mí el dirty look, muchachos, tengo... Es la debilidad de la casa. Es mi debilidad de la casa. Ok. Bueno, oye, ya que andamos muy jocosos, fíjense, pues voy a aprovechar. Entonces, Edwin Luna subió una foto pues, vestido como ahí con motivos navideños, como entre un Santa Claus sexy, y pues dejaba ver su calzoncillo. Ándale. Y pero que lo empiezan a molestar. Le dicen, eso es relleno, sácate el calcetín. Se empezaron a burlar de él. Mira, ponlo. O sea, se burlan si no se le marca y se burlan si se le marca. Pero otra vez exhibiendo. Exhibiéndose el paquete. El She Loves You, como mira, dice. Eso, ay, relleno. Todo el mundo empezó a poner ese relleno, que ja, ja, ja. Por eso te fueron infieles. La gente metiéndose, ¿no? Así. Sí, un poco. Sí, ¿verdad? Sí está cambiado el... Se ve un poco... Un poco hinchadito, ¿no? Pues abultado. Bueno. Sí, yo muy contento. Y yo me voy preguntándole a Adela, ¿y eso está bien o está mal? Eso es bueno. Pero muy contento. Ya ves, mira, ni el pavo de Navidad tiene tanto relleno. ¡Ay! Pues, está bueno el calcetín. ¡Ay, no! ¡Ay, no! No sé.
Pues yo no sé. No, porque sí se ve silueta, ¿no? Sí. A ver, póngale de nuevo. Se ve silueta. Vean, se ve silueta. Sí se ve silueta. Bordes. Hay bordes. Hay bordes. Yo se las chupo. ¡Ah! ¡Ya! ¡Qué rico! ¡Monreal! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Y mira, se puso ahí el moño. Ñongo. El ñongo. Cómetelo. ¡Ya! Cómetelo. Están muy soeces hoy. Sí, lo que desata es Luis Luna, ¿eh? ¡Qué bárbaros, muchachos! Bueno, un poquito, en un poco más serio, en un tono más serio, resulta que estrenaron el documental de John Lennon, un nuevo documental que se llama Asesino sin Juicio. Entonces, ¿de qué trata este documental? Pues resulta que se enfoca en la imagen del asesino de Mark Chapman, el asesino de John Lennon. Son tres episodios, están disponibles en Apple TV y empieza con el último día de John Lennon, empieza platicando cómo fue, cómo lo vivió la gente, porque esto, ¿qué tiene de nuevo que entrevistan a los taxistas que llevaron, al que llevó a Mark Chapman al Hotel Dakota, donde mata después a John Lennon, a un taxista que iba dejando a otras personas y dice, ay, aquí vive John Lennon, ojalá y lo veo. Y que sí, lo vio y lo vio por primera y última vez en vivo. Entrevistan a los porteros del edificio, entrevistan a los detectives y a la gente del hospital, a las enfermeras. Entonces se hace algo un poquito más completo de lo que habíamos visto anteriormente. Y sobre todo, el último episodio es enfocado en Mark Chapman y hay un amigo de la infancia que habla sobre él. Entonces tenemos una perspectiva un poquito diferente. Sí te cuesta trabajo entender que Mark Chapman, el asesino de John Lennon, pues es un ser humano que tuvo muchos problemas y te cuesta trabajo perdonarlo. Y eso es, creo que todo el lead del documental es, este sujeto mató a John Lennon y la gente no se lo perdona. O sea, pues no importa si lo golpeaba a su papá, al que le metieron unas golpizas espantosas, a su mamá le metió unas golpizas espantosas, el niño creció así, después abusó de los ácidos por mucho tiempo. Y cuando llega evidentemente a Nueva York en ese momento a matar a John Lennon, pues su mente está en otro lado, ¿no? Argumentan esquizofrenia, obviamente, pero no lo quieren, pues no lo perdonan. Es, a ver, este es culpable, sí, yo soy culpable, yo maté a John Lennon. Ah, ok, nadie dijo nada, nadie se atrevió a decirle, oye, mejor vamos a argumentar que estás enfermo. Él no quiso, pero lo respetaron, pero incluso no lo hubieran podido perdonar, ¿no? En 2000, esto fue en 1980, y lo condenaron luego, ¿no? En el 2000 querían que saliera con libertad condicional, era elegible porque se había vuelto al cristianismo, era una persona renovada, 20 años. Ya estaba consciente de, lo hice mal, estoy arrepentido, y no lo dejaron, no lo han dejado salir. Yoko dijo, no, me siento súper insegura, capaz de que mi hijo, algo le hace a mi hijo o al otro hijo de John. La hermana de John Lennon también dijo, no, esta persona no la quiero libre, y no pueden dejarlo salir, y no ha podido salir. El asesino de John Lennon. Está bueno. ¿Cuándo se estrena? Está bueno. Ya está disponible en Apple TV. Apple TV son tres episodios. Ah, yo lo voy a ver. Ya los pueden ver. Está y lloras con la secuencia inicial. Bueno, el capítulo inicial donde te va diciendo, a las 2 de la tarde tiene una entrevista, la última entrevista que tiene. Sale del edificio y la gente está recibiéndolo y le firma a Mark Chapman, a su asesino, le da su autógrafo. Se va al estudio, está trabajando y te cuentan cómo tiene la foto de su hijo ahí y que su hijo, Sean, es por él, por el quien ha regresado a hacer música, porque había dejado de hacer música y cada día él intenta ser mejor persona porque dice, cuando llego a mi casa, mi hijo está contento o triste, según mi estado de ánimo. Entonces, quiero ser mejor persona para él. Está trabajando muchas horas de estudio. Llega a su casa y le dice, Yoko, vamos a cenar. No, quiero ir a ver a Sean antes de que se acueste. Y ya no llega a ver a Sean antes de que se acueste, ¿no? O sea, el otro tipo lo esperó desde las... que desde el mediodía estuvo ahí con mucha gente, la gente se fue, pero él se quedó ahí afuera del edificio de Dakota esperando a John Lennon, bueno, y ahí le dispara. Y está bueno el documental, quizá no sé si es el mejor, hay otro anterior que era, hablaba sobre los últimos días de John Lennon, pero la verdad es que está bastante interesante. Ahora, es pues irónico que una persona que haya querido la paz a toda costa y no la violencia muera de esta manera. De esta. Y dos, dice, todo el mundo lo que queremos es que nos quieran y bajo esa premisa hacemos todo. Bueno, pues también el asesino John Lennon quería que lo quisiera. De una forma muy retorcida, decidió matarlo para hacerse famoso, para que la gente lo pudiera querer. Y
ocurrió todo lo contrario. Híjole, terrible. Está bueno, lo voy a ver. Bueno, lo voy a ver. Regresamos un poco a la parte jocosa y divertida, porque ya está también disponible la cuarta temporada de Viaje con los Derbez. Entonces ya podemos ver a la familia Derbez ahí peleándose, riéndose. ¿Eh? Me divertí. Es que vi un capítulo. ¿Ya lo viste? Es que son muy chistosos ellos. Todos son muy chistosos. La verdad. Yo vi muy bien. Un episodio de Aislinn Derbez platicando con José Eduardo. Aparte de todas las experiencias que han vivido, y sí les cuesta a la familia convivir entre ellos, convivir con Eugenio, lo sienten como muy cuadrado y es que es muy chistoso. Eugenio es un neurótico de perfeccionista, controlador. Sí, es un control freak. Es divertido, bueno, y lo han hecho muy bien. Y lo amo, te amo, aunque no te me hayas dado entrevista. Hubo alfombra roja, estuvimos presentes y te mandan ahí unos saluditos. A ver. Hola, queridos agadictos, el día de hoy estamos de viaje con los Derbez en la cuarta temporada que van a ver a la Casa de Santa. Vamos a ver qué tal está todo este evento. Esta temporada es como la más armoniosa de todas, es la menos dramática y también es la más interesante en cuanto a el lugar. Que mi hija esté siempre feliz y llena de salud, que siempre estemos su papá y yo, que nunca le faltemos. Pues un buen novio, ¿no? Podría ser. Me lo merezco, ahora sí ya me lo merezco. Porque durante muchos años luché porque estuvieran todos juntos y fue complicado. Y por eso amo tanto la temporada. Mucha gente me decía, pero oye, ¿cuál es la necesidad que hagas tú con todas las cosas que tienes, que hagas esto? Y le digo, pues es que se ha convertido para mí como en un oasis. Es la única, tengo ya asegurado una vez al año poder estar con mi familia. Pero para mí lo más importante es que en este viaje Aitana ya tiene una edad que va a recordarlo para toda la vida. Vamos a ir a la posada de la Micha y a la posada, ¿quién es más? Si quiere una posada una vez, se les va. Ay, que se concrete un proyecto bien padre para el próximo año que está ahí, en veremos. Mucha salud y mucho trabajo para el próximo año, que sea un año lleno de proyectos, eso es lo que más me emociona para el siguiente año. ¿Y qué más? Pues igual por ahí una bolsita o algo, unos zapatitos, no sé, un gustito, pero mucha salud y mucho trabajo. Es que siento que no me falta nada, me siento inmensamente afortunada, inmensamente bendecida y al contrario, nada más agradezco y pido salud, es lo único. Adela Micha de la saga, soy María Chacón, quiero mandarles un saludo muy muy grande, que tengan una muy feliz Navidad, un gran año nuevo, mucha salud, mucha felicidad, les mando un beso gigante. Amigos de la saga de Adela Micha, les mando un beso con mucho cariño. Soy Alessandra Rosaldo y los quiero invitar a que vayan a ver la cuarta temporada de Viaje con los Derbez. Ya está disponible a través de Prime Video, así que no se la pierdan. Adela hermosa, te quiero mucho. Sabes lo que te quiero, lo que te respeto. Y dejad que los perros ladren, señal de que estamos caminando. Te quiero. Dejar que los perros ladren. Se fueron a la casa de Eugenio, querido. Se fueron a la casa de Santa en Finlandia. Sí, qué padre, hay que verlo. Sí, está divertido. Ha de estar muy divertido. No, es un gran reality show, sí. La verdad. Es muy, muy bueno. Pues es que es el caos de la familia cuando están de vacaciones. Sí, sí, sí. Pero qué familia. Además, de diferentes familias. O sea, tienen otras composiciones familiares también al mismo tiempo. Entonces, es una familia muy complicada. Hay un cachito, ¿no?, en donde dicen, imagínate que te trajéramos a todas nuestras mamás, me dicen sus hijos, a todas nuestras mamás una Navidad. Y dicen, no. Y Eugenio se le dice a José Eduardo, uy, ¿a tu mamá? Porque dice José Eduardo, mi mamá sí te reclamaría 2-3 cosas. Dice, qué bueno, porque yo tengo así de cosas. Así de claro. Oigan, pónganse de pie, Javi Derma, en el Senado de la República. ¡Recibido! No. Con mucho gusto. Ya 2 semanas. ¡Qué bien! 2 semanas. Vamos, muchas gracias. Felicidades. Muchas felicidades, Javi Derma. Te lo mereces eso y mucho más. Muchas gracias. Pues si tuvimos ahí un reconocimiento a trayectoria y de una conferencia de células madres y de los avances que tiene la dermatología mexicana. Yo me quiero poner la célula madre. Sí, pues ya. Ya. Te diremos una silla para... Ya no tengo... Ya perdí mi derecho laboral. Una leicilla ahí. Uy, hay productitos. Hay productos.
uno de los... Bueno, muchas gracias por las felicitaciones. No, muchas gracias a ti por todo y de verdad muchísimas felicidades. Y qué bien ya te ves. Sí, hablando un poquito de lo de la cirugía, de la blefaroplastia, el día de ayer cumplí 2 semanas, entonces para que vayan viendo cómo los tejidos se van acomodando. Obviamente todavía se ve allí un poquillo la línea. Sí, y todavía está un poquito inflamada la frente. Pero bueno, la recuperación promedio es a los 3 meses y digamos que al mes ya... bastante pero bien. De pero de la semana ya... pasada sí, es muchísimo. Sí. Es muchísimo. Sí, ya se va desinflamando mucho, mucho el tengo tejido. Tengo un anuncio que hacer. A ver. ¿Te acuerdas que te dije que tenía una bolita en el ojo? Uh-huh. Bueno, pues ya me van a operar el miércoles. Me quitan la bolita y me voy a hacer la... Pues ya la blefaro de una vez. Pues ya. Sí, toca aprovechar. Porque ya me tenía que quitar la bolita porque no sé si se nota... pero a veces este ojo, por la bolita que tengo, se me cae un poco. Es que es entonces un me quiste. Van a quitar, yo claro. Seguramente es un quiste, pero ya me lo tienen que quitar, porque ya. Además lo que está ocurriendo es que no veo bien ya con este ojo, ¿no? Y entonces ya me voy a hacer lo mismo que tú, pero bien. Solo los ojitos. Y es que parece mentira, pero justo esas pequeñas microbolitas o quistes van haciendo un peso que va haciendo que el párpado vaya cayendo. Claro. Y efectivamente, después de que se vuelve a abrir el ojo, hasta ve uno con más luz. Fue lo que me dijeron. Claro, o sea, siente que uno regresa la vista, si hay, independientemente del rejuvenecimiento cutáneo, si regresa nuevamente el párpado a tener la porque función. Porque pierde el peso también. Porque vas quitándole el exceso de peso, el exceso de piel. El mejor momento es cuando la piel ya está tocando las pestañas. Entonces, cuando ya hay como una cortina de piel que está sobrando y que se tiene que ir reacomodando nuevamente. Porque el párpado no está diseñado para poder sostener todo ese peso. Entonces, ya con las pestañas es suficiente. Entonces, como el peso ya no lo alcanza a sostener, el ojito se va cerrando cada vez más. Entonces, se empieza por a ver... Por el peso del quiste. Por el peso del quiste y el peso de la piel que va sobrando. Me dice mi hijo, para variar tus cosas raras que te salen. Exacto. Porque además me tienen que hacer un estudio con contraste. Exacto. ¿No? Uh-huh. Y me dice, pero si solo es en un ojo, ¿por qué te operas los dos? Porque es parejo. Es sí, parejo. No, que quedes así. Pues no, o sea. No puedo. Exacto, no, como los carros que traen un ojo, una luz fundida. Sí, sí, ya, exacto. Me dice, pero el quiste en dónde, o sea, la bolita, ¿dónde está? En uno, en el izquierdo. Y entonces, ¿por qué te tienes que operar los dos? Son esas cosas que a carros no le caben no en la cabeza. No le caben en la cabeza. O sea, es una plática de 2 horas. Mi hijo es de los que el cuerpo no se toca. El cuerpo como es, así es. Y pero no va viendo etapas también. Yo creo que mucha gente empieza así, como que ay, no me gustaría hacer nada, claro, cuando tienes 20, 25. Claro. Y porque nunca sabemos realmente a cómo vamos a llegar. Yo creo que si te hubieran preguntado a los 20, ¿a los cuántos años te quieres jubilar y ya no estar en cámara si ya no nada? ¿A los 50? A los 50. Claro, y ahorita justo... a los 60 digo, ¡Nel! Exactamente. A los 90. Eso va cambiando. O sea, de hecho, hace poquitito tuve una reunión con mis compañeros de medicina que cumplimos 30 años de haber terminado medicina. Y justo estamos recordando una reunión de a los cuántos años les gustaría jubilarse a cada quien. Y gente que entró en instituciones, en el Seguro Social, en el 20 de noviembre, en el ISSSTE, ya están cumpliendo sus fechas de jubilarse y ya se están jubilando y se están retirando. Entonces, y decíamos justo eso. Si me preguntaban esa edad, ¿a los cuántos años nos gustaría jubilar? Todo el mundo estaba entre 50, 55 máximo. Y ahorita pues ya pasamos los 55. Claro. Y no te quieres jubilar por todavía. O sea, no. Todavía quieres tener una vida claro, activa en el trabajo. Entonces, pues toca seguirle... pues ahí viéndote también lo mejor posible, sintiéndote, cuidando la salud, pero también cuidándote. Entonces, este tipo de consentimientos obviamente valen la pena. O sea, es por salud, pero pues aprovecho, ¿no? Por salud y por funcionalidad. Y por funcionalidad. Porque volvemos a lo mismo. O sea, ya el tejido que va sobrando, ese ya no se va a recoger solo con nada. Entonces, o con una ayudadita quirúrgica, pues le va a volver a ayudar. Que esas las dudas también que ahora que me preguntaban, bueno, pero ¿por qué te operaste? Y luego las cremas y las tecnologías... Sí, las cremas nos van a ir ayudando a mantener la salud de la piel en el mejor estado posible, pero no te ayudan a corregir ciertos defectos que entre edad, genética y estilo de vida de cada una de las personas y tipo de piel. O sea, hay gente que en mi familia todo mundo desde los 30 ya tenía este ojo papujo, que es el ojito que tienen mucho párpado en la piel y que es un estilo de cara y de párpado. Por eso también
mucha gente oriental desde temprana edad se opera para abrirse un poquito el ojito, porque hay ciertos pliegues que tienen que ver con la familia. Entonces esas cosas, pues no, independientemente de la edad y de cuidado, no tienen nada que ver con la crema. No, las cremas efectivamente tienen mucho que ver para que se mantenga tu piel en un estado óptimo, que es parte de lo que hablamos ayer también en el Senado. Porque por mucho que te hagas cirugía, pues vas a pasar la mancha de aquí pues más arriba, pero va a estar igual de maltratada, con deshidratación, con poros abiertos, con diferentes tipos de colores, con diferentes tipos de manchas, o inclusive con algún tipo de cáncer de piel, que el que te quites una arruga no tiene nada que ver con el cáncer. Entonces sí o sí nos toca cuidarnos la piel, ponernos hidratantes en la mañana, tu filtro solar, y en la noche cremas que nos ayuden a reparar el daño que día con día se está haciendo en la piel. Ahora, una cosa es toda la genética y otra cosa es cómo nos cuidemos, que eso tiene que ver, en la actualidad se le llama exosoma, y por eso las cremas, el cómo te cuides, pues va a ser lo que va a tener la calidad de tu piel a los 20, 30, 40, 60, 70. Entonces, también hay procedimientos que en la actualidad son para una vez en la vida. Platicaba también con otros cirujanos que dentro de las anécdotas, cómo ha evolucionado la cirugía. Ahorita, como ustedes lo vieron, a la semana de operado, estuve el miércoles pasado, ahorita llevo 2 semanas, porque... No, estás increíble, el martes, qué bárbaro. O sea, ayer martes cumplí 2 semanas de que fue el procedimiento quirúrgico, y cómo ya la piel, con cuidados especiales, se va recuperando de manera diferente. A gente que me escribe, yo me acuerdo que al mes apenas si podría abrir el ojo, o tenía un drene, o tenía parches, en la actualidad ya no se utiliza nada de eso, entonces también... La cirugía plástica, la dermatología, la medicina en general ha evolucionado mucho. Entonces ya te permite que puedas seguir trabajando. Una de las preguntas que más se repiten en el chat es cómo mantener un tono uniforme. Porque el tono de la piel también va cambiando con los años. Como dirían en mi pueblo, se va perjudiendo. Entonces se van viendo tonos diferentes que en la cara, que en el cuello, que en los brazos, en las manos. Entonces... Una, es importante cuidarnos del sol y para eso utilizar filtro solar diariamente. Pero dos, hay ya productos específicos que nos ayudan a mantener un tono uniforme. Porque mientras más tono, se va asociando también con la edad. Se hizo un estudio entre mujeres de la misma edad, aproximadamente alrededor entre 38 y 42, con unas que tenían manchas como de paño o lentigos solares, que son estas pecas del sol, y otras mujeres que tenían el tono homogéneo. Y se observó entre los calificadores, les preguntan de cuánta edad le ponían a cada una de las diferentes pacientes que participaron. Y el 80% votó por la gente que no tenía manchas, como que se veían muchísimo más jóvenes que las personas que tenían manchas. Entonces, es una realidad que la piel con pigmento se ve fotoenvejecida y se ve más dañada. Parte de los productos que nos ayudan a mantener un tono uniforme, algunos se consiguen en farmacias normales, y otros, con todo gusto, me pueden escribir en cualquiera de mis redes, Javier Derma, para decirles dónde lo pueden conseguir. Y una molécula que ha evolucionado durante los últimos 5 años se llama ácido tranexámico. Entonces, dependiendo de dónde vivan, pueden ir a la farmacia y preguntar por cremas de ácido tranexámico. Y ya hay para contorno de ojos, para cara, para cuerpo. Porque antes del ácido tranexámico, una de las sustancias que más utilizábamos para despigmentar era la hidroquinona. Sin embargo, la hidroquinona, dependiendo de su concentración, se absorbe en la piel, puede irritar, puede quemar. Y también hay algunos estudios en donde hay algunas personas que llegaron a tener inclusive hasta daño hepático por tener... que eso es otra cosa de las cremas, que se absorben y pueden tener daños a distancia. Entonces, no porque algo sea untado, quiere decir que sea... Que no sea nocivo que para no la salud, que no va a entrar a tu sistema circulatorio. Por eso hay que tener mucho cuidado con la cortisona, ¿no? Que luego a los a los niños les dicen, ay, pues ponle cortisona para que se desinflame, y es así de no, espérate. No. Sí, de hecho es súper triste porque hay niños que por la dermatitis del pañal les ponen cortisona cada vez que se rozan. Entonces les ponen cortisona durante 2 años y antes de cumplir 3 añitos de edad ya tienen estrías, tienen obesidad, tienen acúmulos de grasa en ciertas áreas. Hay gente que puede tener hasta problemas de visión, alteraciones en el azúcar, resistencia en la insulina por estarse aplicando cremas con cortisona. Entonces lo mismo pasa con cualquier tipo de crema. Estas marcas son muy seguras, no tienen ningún problema.
Una de ellas se llama SkinCeuticals. El producto se llama Discoloration y es un gotero que podemos aplicar en cara, cuello, vel, escote. La ventaja que tienen estos despigmentantes es que se pueden utilizar tanto de día como de noche. Alguien que tenga mucho problema lo puede usar dos veces al día. Alguien que quiere como prevenir, con que lo use una vez al día es suficiente. Y si te pones filtro solar, no importa que tengas actividades al aire libre. Otros sueros es este booster de Skin Pharma, que es un booster despigmentante. Los booster quiere decir que tienen sustancias para hidratar la piel. Entonces, en lugar de que te pongas un hidratante normal, puedes utilizar ya tu hidratante con despigmentante y al mismo tiempo te va a hidratar y te va a ir despigmentando. Una línea completa también se llama Eucerin Antipigment, que es antipigmento. Y que también luego nos escriben, es que ya llevo 3 meses poniéndomelo en la mancha y no me quita la mancha. No es para quitar las manchas, es para producir una homogenización en tu pigmento y que no te sigas pigmentando más y que esa mancha no se haga más ruda. Entonces vemos cómo la piel que está manchada, poco a poco se va tornando de un pigmento mucho más homogéneo. Entonces son productos realmente muy útiles. Esta es una marca española que se llama HD. Esta tiene una crema que se llama Melan TX, crema de día y crema de noche. Entonces, esta hay una para utilizarla de día y hay una para utilizarla de noche. Esta es la de noche. Y hay otra que se llama Skin Whitening también. Puede ser Skin Whitening Day o Skin Whitening Night. Y esta está aprobada en pieles mexicanas para que pacientes que somos un poquito más morenitos de lo normal, pues ayuda a que mantengas tu tono homogéneo y no te manches más de la cuenta alrededor de los párpados o alrededor de la boca, que conforme vamos incrementando edad, hay gente que se les va poniendo pues cada vez el tono de la ojera mucho más pigmentado o alrededor de la boca también mucho más pigmentado. Entonces, estos son unos ejemplos que podemos estar utilizando para mantener la piel homogénea y que independientemente de la edad, pues no tengamos manchas en ninguna parte del cuerpo, manos, cuello, el escote, prácticamente ninguna área. Entonces, es importante utilizarlo tanto de día como de noche. Obviamente, muy importante utilizar filtro solar diariamente. Si van a andar de manga larga, pues filtro solar cara, cuello y manos. Pero si van a andar de playera sin mangas, o con short, o de vacaciones, pues hay que utilizar filtro solar en todo el cuerpo. Ahorita que se acercan vacaciones de invierno, el sol en la nieve o en lugares de mucho frío quema igual que en lugares de mucho calor y sí, te puede pigmentar igual. Entonces, aunque vayan a esquiar, hay que aplicarse filtro solar porque más, también el reflejo de sí, la claro, nieve mucho más, puede quemar más. Los labios, los cachetes, sí, la cara, todo, en el hielo. O sea, hay gente que regresa con los gogles de quemados, de toda la piel quemada alrededor de donde no se protegieron adecuadamente y cada vez es más frecuente también el cáncer de piel, así que hay que cuidarnos mucho, hay que ponerse filtro solar diariamente porque las quemaduras de piel que tengas el día de hoy, de 10 a 15 años después, te pueden estar dando una mutación en la piel que pueda tener cambios importantes y que tengamos que hacer otro tipo de procedimientos para lograr mantener la salud de la piel o operar el cáncer de piel en caso necesario. Así que, pues, a cuidarnos mucho. Te ves súper. Tenemos una foto de hace una semana. Estás, vamos a ir teniendo todo el control aquí sí, en el programa. Está súper desinflamado. Bueno, ahora sí que van a tener dos ejemplos porque luego viene el tuyo próximamente. Sí. Ahora, el mío, que me dijeron que es de un procedimiento de una hora y cachito. Ajá, sí. ¿No? La recuperación también me dijeron que es muy rápida, ¿sí? O sea, la recuperación es muy rápida en el sentido que puede regresar. No te puedes agachar, ese ajá, tipo de cosas. Exacto. Y la recuperación es rápida en el sentido que uno puede seguir viniendo a trabajar, pero sí se va a ver el ojito más chinito de lo normal. Exacto, y con lentes, sí, ya. Ajá, y poco a poco va a ir tomando la apertura normal y la forma, porque ahorita todavía está un poquito más horizontalizada la ceja de lo que va a estar, todavía se va a abrir un poquito más el ojito, y la raya que se ve que parece sombra, que luego dicen, bueno, parece que traes cat eye. Que te sí, exacto, sí, que traigo aquí un delineado sí, raro. Esta rayita al mes se va a empezar a borrar, y a los 3 meses prácticamente desaparece. Y ya también en clínicas dermatológicas existen láseres que ayudan a borrar las cicatrices, pero generalmente lo hacemos a partir del tercer mes pues de que sí, se realizó la cirugía, porque si ya desaparece sola, pues ¿para qué le están metiendo y también las de hay aquí, otro? A ver. Y las. Y cero del sol, cuello, ¿no, Javi? Y cero muy sol. Bien. Sí, y ve, las de este lado prácticamente ya no se notan. Sí, súper bien.
Porque, bueno, también para que cero el cuello... ¿Cero sol cuánto tiempo? Pues lo ideal, cuando menos un mes. Sí, pero puedo ir con mis lentes. Si con lentes oscuros no pasa nada. No, lentes oscuros. A las 48 horas ya está en la playa. No, se cuida muchísimo. La cara yo me la cuido mucho. Yo siempre uso filtro solar. Perfecto. Que igual te bronceas, pero te proteges mucho menos daño, ¿no? Sí, entonces... Pues ya te contaré, manito. Ya estaremos viéndonos las caras. Exacto. Aquí me lo dijo Adela. Y pues, como siempre, muchas gracias por todos los comentarios. Diariamente les contesto @JavierDerma en todas las redes. Diariamente estoy contestando allí dudas o diferentes situaciones que puede uno colaborar. Y estamos contestando cómo puede ayudar. Todos estos productos se van a la canasta de Me lo dijo Adela. Y ahorita, entre todas las actividades que vamos a tener en fin de año, acabamos de ver aquí con el equipo de producción que la canasta para la cuesta de enero, vamos a hacer la dinámica del 10, el primer miércoles que regreso después de vacaciones, es el miércoles 10 de enero. Entonces, el miércoles 10 de enero vamos a poner las bases de toda la canasta. Buenísimo. Como que ya todavía voy a seguir viniendo todo diciembre, pero ya para el 10 de enero ya tenemos formada la canasta, ya todo, que duraría una semana de la dinámica para aquí mismo en el programa poder informar de los ganadores, tanto del kit como de los tratamientos que hemos dicho que vamos a ofrecer para hacérselos en el consultorio. Así que, pues, suscríbanse a la saga. Todavía tenemos varios miércoles de diciembre en los cuales estaremos aquí viniendo a platicar de diferentes enfermedades de la piel. Y el 10 de enero estén pendientes para la dinámica, que luego me dicen, siempre estoy pendiente y no me entero, pues porque ese miércoles, ese miércoles no nos vieron. Claro. Entonces hay que estar todos los miércoles observando. Claro. Pero bueno, ya tienen la fecha, el 10 de enero va a ser la fecha del giveaway de la próxima canasta y de dos tratamientos para hacer un lifting cutáneo con máquinas. Los reyes vienen con todo. Vienen cargados en Melodía Padela y en la saga. Así que por aquí nos vemos. Pues mañana me tengo que ir a Brasil porque el sábado doy una conferencia en Brasil. Regreso el domingo por la noche, no voy a poder estar en la posada. Pero el siguiente miércoles aquí nos vemos. Aquí nos vemos. Ah, así pues es. No. A donde sí voy a ir no, es no al me azar. Vas a ver porque voy a estar en... saliendo de mi operación. Ah, bueno. Pero pues aquí estaremos echándote porras. Sí, les cuento. Sí, qué padre. No, y pues hay que aprovechar. Y nunca hay un buen momento, que esa es otra cosa. O sea, siempre tiene uno muchas actividades. Sí, y qué bueno que verdad. Te decidiste porque... Pues es que el doctor me dijo, te tienes ya que quitar esto, ¿no? Y tenemos muchos tratamientos pendientes que siempre platicamos y vas al consultorio. A ver si mañana. Te aviso. Entonces nunca hay buen momento, así que... Moraleja para todos ustedes también, consiéntanse, cuídense. Si tienen alguna patología, hay que tratarla, porque siempre, bueno, todas las mamás están que si el hijo, que si el esposo, y no se dan el tiempo para ellas. Ay, sí. O como buenos mexicanos, hasta que ya no puedas caminar del dolor, es cuando van al doctor. Entonces hay que aprender a escuchar a nuestro cuerpo y acudir a consulta con el especialista que corresponda antes de que tengan alguna otra complicación. Así que echarle ganas a la salud. Sí, ve al bazar. Obviamente, ahí está. Hacemos un apartado. Un par de cosas para ti. Muchas gracias. Muy acá. Ya sé, todo para él, ella y ella. Así exacto, que ahí estaremos en el WhatsApp. Creo que hasta Maca vas a llevar cosas. Claro, ¿no? siempre voy a llevar cosas también. Claro. Siempre la primera nota es para Maca. Obviamente. Para la buena mano. Pues eso hacen las amigas. Pues claro. Bueno. Muchas gracias, no. Felicidades por tu reconocimiento. Muchas gracias. Y que te sigan en todas las redes y todo esto se va a la canasta. Pues a la canasta. Y pues. Miren, ahí estaba la semana pasada. La semana pasada. A ver, partida la imagen. Bien. Para Navidad estás. Estás regio. Pues al 90. ¿No puedes partir? Dice. Alguien por ahí dice, I am diploma. Dice, ese Javi tiene buena vibra, ¿querrá ser mi amigo? Sí. Es amigo de todos. I am diploma, tú sí. Muy bien por llamarte ahí. Sí, ahí diploma. Vamos abriendo ya el ojito poco a poco. Y mírenlo. Ah, eso mira, fue el día de ayer. De Javi, pero, chinitos, o sea, pero en el Senado. Pues no se nota, la verdad. Sí, nada, no, bien, la verdad, porque todavía... sabemos y nos has contado. Bueno, claro. Se nota los ojos los fuera ojos, de eso. Sí, pero ven tanto. Estas imágenes, la verdad es... Sí, ya, así, bueno, ahí estás, estamos mira. De antes y después. O sea, porque ahí no se nota la cirugía, lo que se nota es que está hinchadito. Que está es lo que se ve. Ya está saliendo. Mucho más.
ya ya hay más movilidad, sí, ya la cicatriz se ve mucho. Sí, la semana pasada estaba así como chinito. Oh, ya. Estás a la mitad. Estamos la verdad, si ¿sí eres buen paciente, como sí, doctor. Buen paciente, sí. Yo es que luego los doctores sí, no, son bien buenos malos pacientes. No, yo sí soy buen paciente, he seguido todas las indicaciones. Toda la primera semana fui a cámara hiperbárica diario. Me estoy poniendo el gel de cicatrización que me recetaron. Todo lo estoy haciendo al pie de la letra. Entonces, obviamente eso marca también la diferencia. Si se cuidan adecuadamente con los productos que les indique su especialista, pues van a tener resultados más óptimos. Claro. ¿Hay algún color? Hay varios colorcitos que pues tengo. Bien. Ahí está. Mira, vamos a empezar. Magali López, días a todos. Aquí al pie del cañón, como todos los días. Bravo, Magali. Azulito de Juanjo Moreno. Claro que jalo a la posaga, que hay que llevar. Andrew Broa, un azulito. Verdecito de Lucía Sánchez. ¿Verdad que el senador Adame, que en paz descanse, colaboró en la saga? Claro. Precopoli. Sí. Tipazo. Exacto. Azulito de Oscar Grajales. Joya el audio de Monreal. Y pues al final, sí. Amarguito. Buenos días a todos. Feliciten a mi hija Pamela Orduño, que ya dio a luz a sus gemelas idénticas. Y díganle que la quiero muchísimo. Ya lo hicimos. María Patiño, un verdecito, nuevo miembro. Y Gaby Payne, verdecito. Ade, nos vas a dar 10 minutos de ventaja a los miembros para escoger la marca, la merca antes. Sí. Las chicas Paintball, o sea, mi madre y yo, estamos presentes. Buenísimo. Y un azulito para Javi, John Sachs. ¿Qué ayuda para las manchas por gotas de glaucoma? El problema de las gotas de glaucoma es que estimulan la melanina de la pestaña. Entonces, de hecho, esos pacientes tienen la pestaña súper larga, les llega a pegar casi la pestaña de la ceja, pero se va pigmentando todo alrededor. Entonces, pues tienen que tener mucho cuidado que la gota no les escurra en la piel, porque lo que les está teniendo contacto con la piel del medicamento, o que después lagrimea, entonces se les va haciendo así una super ojera de pigmento. Entonces pueden buscarse un contorno de ojos con ácido tranexámico. Avene tiene uno muy bueno. Hay varias marcas que tienen ácido tranexámico en contorno de ojos, utilizarlo diariamente en la mañana y en la noche, pero sobre todo cuidar mucho que no les escurra la gota del glaucoma en la pestaña. Que de hecho hay productos en la actualidad especiales para alargamiento de pestañas, que sí hace que las pestañas crezcan mucho, pero que les saca mucha ojera. Si se empiezan a pigmentar mucho de la piel, es el producto para crecimiento de pestañas. Entonces, pues ni modo, hay que dejarlo de usar, porque mientras lo sigan usando, se va a seguir produciendo pigmento. Ya estás. Gracias, Javi, te amo. Con mucho gusto. Te amamos todos. Oigan, vamos a recordar a Juan Pablo Adame en Precopolítica. Ese símbolo de austeridad, del suru, de viajar en avión comercial. O sea, todo lo que nos ha dicho Andrés Manuel entró muy bien con la ciudadanía, y los que nos están viendo seguro dicen, oye, pues está chido lo del avión. Oye, pues que viaje en suru y no en suburban. Sale, me gusta. Que los pinos, bueno, podamos entrar todos. Sí, 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 son los grandes mensajes. Esos símbolos son importantes. No, cuando tú tienes símbolos como el del pasado fin de semana, en donde lo promocionas en una revista elitista, no, que es Hola, ese símbolo es pésimo. O sea, porque nos estás diciendo a todos que no va a pasar esa austeridad. No creo que baje la violencia nada más porque legalicemos la marihuana. No, o sea, hay muchas causas por las que se da la violencia. O sea, que se le pega, sí. Pero ¿qué es una causa para que disminuya la violencia? Pues ojalá lo sea, Paul. Pero en ninguno de los estados en donde se ha estado regulando la marihuana, pues baja la violencia. Un abrazo a su familia, y sí, estuvo con nosotros, gran amigo, gran ser humano, Sí, y pues eso, estaba con Paul Hospital del PRI, él era del PAN, Juan Pablo Adame, Paul Hospital del PRI y Paola Díaz de Morena, y se turnaba con Atolini, con Atolini, y era un gran programa que seguramente volveremos a hacer. Y se hicieron súper cuates. Ellos se hicieron súper cuates. Estuvo padrísimo, la verdad, estuvo padrísimo ese ejercicio que hicimos. Como todo lo que hacemos aquí. Gracias. Pura fregonería. Muchas gracias a todos. Gracias. Vean la entrevista con Tatiana Cloutier. Pues hay que informarse, hay que conocer de todo. Y ya les digo que la próxima semana va a estar abierto el Bazar de la Saga para todos ustedes. Les vamos a estar informando. Y mañana aquí nos vemos 9 de la mañana en Me lo dijo Adela. Fiesta Americana Travel Tea presentó.